No se puede ser más sinvergüenza que tú, Javier. No que se puede sepas. Ser. Uh, nunca se puede ser más sinvergüenza que tú. Y voy a hacer algo que siempre ha sido mi sueño, que es autosuscribirme a mi propio canal. <laughs> Me voy a autosuscribir, ¿vale? Después de ver mi intro. No. Es mi sueño de ego cumplido, Javier. Realmente... él el... Sabía que si alguien era capaz de hacerlo, eras tú. ¿Sabes? encontrar sí. el auto, sí, sí. la autosuscripción algún día algún día tenía que tenía que pasar qué tal amigo eh, eh, hoy para la gente has la llegado la... al límite al de, de, de tu desvergüenza <laughs> a ver a ver deja que me defienda no que la gente que la gente escuche defiéndete defiéndeme le he preguntado te parece de he hecho sí <laughs> Porque me lo tiene sí, que mandar. No, por supuesto, vamos a ver. Sí, sí, no, es que digo, mira, realmente está tan gracioso el tema de que el bólido es casi suyo entero, que digo, ya, el colmo puede ser que ponga yo mi intro, ¿no? O sea, ya esto puede ser la, la risa. Claro, y claro, es, claro, será, va a ser, Y me tranquilo. ha pasado su canción, me ha pasado su intro y he dicho. O sea, hoy empezamos 15 minutos más tarde, no porque nos hayamos preparado una escaleta, totalmente. sino porque había <laughs> que hacer la gracia esto. Totalmente. <ríe> totalmente. <ríe> en lugar de perder el, el, el <laughs> tiempo en preparar un buen programa, aquí priorizamos el cachondeo. Y oye, sí, orgulloso. Eh, bien hay que, hay que saber a lo que se juega Javier, en ¿eh? yeah. la vida a veces eh, Se gana y, y se pierde Hoy claro. tenemos hoy, hoy, a ver, eh, hoy tenemos el programa 69 ¿Vale? Y como entre los dos sumamos 13 ah, años Ah, sí, claro, claro hemos, hemos estado media intro haciendo jajaja <laughs> La profesora ha dicho 69 <laughs> ah, La profesora ha dicho eh, que el número Acaba en 5, va a flipar <laughs> Bueno, total, ha habido un momento de ridículo absurdo de, de, de tenemos 15 años, ¿sabes? Tal cual. Ha sido Javi toca 69 y Javi. <laughs> y ya está. Y a partir de ahí, ¿Qué pues. Hay poidas, Javier. ¿qué tal y a partir de ahí, par Ya, pero te, te acaban de plagiar la intro en tu cara. Yo también estaría bastante. Ah, no, eso cabrera. lo de menos. Mami. Y los <laughs> ya, homenajes, ya. ¿no? Eh, lo considero. Claro, claro, claro. Estaba bonito Pero estoy enfadado, tío, porque quería comprarme. No vamos a decir marcas, porque no nos pagan. Porque no nos gustan. Porque no nos gusta Ya no nos gustan las marcas, no, lo siento, han preso por No, cuenta. ya no, ¿Te no. acuerdas cuando nos gustaban las marcas? Que decíamos, a ver si queda una marca y tal, ya no. Lo decíamos, ¿eh? Ahora éramos no éramos no. jóvenes insensatos. No, no, ahora ya es que no quiero ni dinero. Ahora no quiero que te digo, Hasta que aparezca una marca y te dé dinero. Ahí ya, sí que, ahí ya sí que lo verás, claro. Evidentemente. Eh, quería comprarme una silla. ¡Oh! De una famosa tienda de muebles. Muy internacional oh. Pero está agotada. Vaya está agotada la, la silla que yo quería y su versión premium. Hay porque que ver, he dicho, bueno, me gasto más dinero. Hay que ver estos suecos, Ay. eh. Putos suecos. Pero, pero, hay que ver estos pero, suecos, eh. Te estoy enfadado. No, no, pero. Te estoy enfadado es, porque ver, quería. Una, una silla de los suecos y se ha acabado. Sí. Que está agotada. Pero eso, como puede ser. Ver, posible? Eso cómo pero es no posible. te pone ni cuándo puede estar. Y yo llevo semanas pensando, juez, me tendría que cambiar la silla porque esta me la regaló mi señora. Pero la verdad que es una mierda como. Pero, co ¿cómo, cómo puede ser? Yo. ¿Cómo puede ser que que hay cash la, ca o sea mierda. ¿Se me ha quedado sin sillas? He dicho, he dicho la palabra ahí mierda. Yeah, ¿Cómo yeah. puede ser que a los suecos se, se les acabe una silla? prefiero refiero no, no tiene un modelo que sea ultra mediático que la gente compre, ¿no? O sea. Sí sí sí. Es que este a lo ¿Ah, tonto sí? parece que no, pero es muy mainstream. ¿eh? El el modelo de silla. ¿Qué nombre tiene eso tío? Ahora me está dando la curiosidad. Ya de igual ya he dicho el que pero la Marcus tío quería la puta Marcus. La Marcus se llama. La Marcus, sí, que es la que llevan todos, o sea, casi todos los youtubers que ves, que no llevan una silla de estas como las nuestras que tiene un montón de dibujitos y mierdas No, la mía, la Es la Marcus Ya, pero es que esto, ¿sabes qué pasa? Que como esta tiene espalda de plastiquete A ver, o sea, pero, como pero, la tuya pero yo esa, creo. La tuya, ¿qué tiene? La mía no, La mía es la polla, esa es la mejor compra que he hecho en mi vida Pero, ¿y para el verano no vas a sudar como un gorrino chico? Me la compré verano Pero, ¿y con eso no sudas como un gorrino chico por la espalda luego? A ver, te diré una cosa, sudaba en esta y en la anterior bueno, esta todavía claro, no. Claro, pero no, es, no, es que no, la no, gracia de no, esta no. es que es transparente. Yo, que yo tiene... cuando estuve mirando vi una, pero eso era solo una, que tenía uh -huh. aire. O sea, que tenía como un refrigerador. ¿Cómo va a tener aire acondicionado? No, aire acondicionado, no, aire acondicionado no, era acondicionado, no, era un refrigerador. Muchas gracias, Alejandro, ah, vale. por la suscripción. Era un refrigerador ah. en el culete, ¿sabes? A ver, si iba a ser una nevera cómoda No, no, pero, pero, una pero, silla. Pero no, era una silla Que costaba un pastizal, porque era la única Además, yo estuve mirando reviews Y era de las pocas que tenía, vamos, la, la única ¿Qué coño que tenía? No me acuerdo la marca, ¿cuál era? Y, es que me, es y es aunque sí, me acordase, es que me, es que me da igual, porque claro. marcas No nos gustáis No, no, ya no, ya no, ya no Hubo una época que sí, eh, pero Pues nada, estoy enfadado, Exacto. Javier porque mi plan hoy Mi plan de hoy era, después de este directo, irme a por la silla Y he visto que no hay Solamente y ya, claro, queda una ahí encima de él Y a pesar de ganas de sentarme, no tengo Entonces, el Bólidos es un... Un, un segundo plato, ¿no? Ya lo puedes decir con total tranquilidad. No, 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 no. El bólido sea, iba a salir hoy, <laughs> sí, pero, pero después se quería ir a por la silla. Ah. Así que lo que haré de este directo es Javier jugar al Kirby. ¡Hostia! Oh, ¡Te lo has pillado! Me compré Oye, el Kirby. Perdona, quizás está feo empezar por lo que surja. <risa> yo yo <risa> no sé, yo no sé, tampoco feo, eh. O sea... Vamos a decir a la gente que esto es un podcast de Fórmula 1, ¿vale? En el que hablamos de la actualidad de la categoría élite de del motor sport Toda la semana, Javier y yo. Una semana en el canal de Javier, otra semana en el canal mío. Aunque parece y... que son, son todas las semanas en tu canal Ya te, y, te estás apoderando Y se habla de... exacto, y se habla de formulitas Vale, se sí, habla por, de... De tal, de no sé quién y tal Pero yo hoy estoy preocupado por estas cosas Y como hemos tenido una semana un poquito de relax Ya de no Fórmula 1, pues oye Había que empezar un poquito por el surgimiento Es que el otro día hubo muy poco surgimiento ¿vale? Es que el otro día no hubo nada de surgimiento, de hecho Gracias Loso por la que... suscripción El otro día había fue que... full... Eh full Fórmula 1, está bien, eh, está bien ah, pero... Ya que, ya que, en fin, eh, bueno, ya que esto lo subo a Fórmula Fons <laughs> estaría, estaría feo, <laughs> estaría feo ¿sí? Claro, 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 que yo entiendo que cuando hay confusión lo subo al otro canal, eh, vale pero, Estás dando caña a... al canal principal, eh, cuidado, eh Sí, 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 es que me, me gusta, gusta muy poco ganar dinero, a ver Me gusta me gusta muy Oye, poco ganar pero, dinero y estoy yendo el otro Pero tiene, buena, buena, o sea, tiene buen recibimiento Estoy viendo, ¿no? Sí, está muy bien, tío he cogido el último vídeo que subió ayer eh, 3.300 visititas Que pasa en el canal principal que está un poquito abandonado Bueno, no abandonado, pero que es más chiquitito pero, pero Me está, está dando vida otra vez eh. Sí, sí, sí Ojo. No, estoy muy contento Tengo otros cuatro vídeos en recámara ya para, para esta semana Así que, muy bien Para el de Fórmula no ninguno <laughs> Después de este tendré que pensar algo porque... Es que es pero... increíble ¿eh? Bueno, el bólido el es un vídeo, también te digo Sí, el os cuenta como claro, claro. cuenta como Oye. vídeo. Fantanías. Pero bueno, ¿sabes quién también, Javier, Ojo. ha estado reformando su, no su canal, pero sí su circuito? Me huele, me huele que es un país que, que toca esta semana, ¿no? Alberto de Parque Alberto. Ah. Alberto ha dicho, hasta la polla me tenéis con que mi circuito Alberto no gusta. Alberto de parque Alberto, madre. Mía, Alberto de parque Alberto ha dicho, hasta la polla me tenéis. No os gusta mi circuito, que os jodan. Deberíamos poner que había? deberíamos poner en este momento una foto con la remodelación del circuito en pantalla. Javier, dime que tienes ese recurso preparado. Lo tengo. No me lo puedo creer. No, no te puedes creer nada. Dale, dale. No, no, es que ni contaba con ello. A, A ver, no, no. Aquí hay aquí hay aquí hay dos temas. Uno. Coño, escucha, ya que estás, búscate una foto que he visto yo hace poco. Con de las que... cuatro zonas de DRS, ya hablamos de eso. ¿Cómo? Con las cuatro zonas. Con la remodelación, ¿no? Sí, ah, sí, Bueno, no, perdona, tú claro. dices. Tú dices con la. con la. que ponga indicado. Claro, que te lo marca, ya. Pero eso, ya lo, ha puesto lo, ¿eso lo ha puesto la Fórmula 1. Es que lo ha puesto un chaval por ahí. Y vamos. O sea que... quién a ver, es así, <laughs> Cuéntame a quién es el chaval, porque si no estamos jodidos. Claro, espera, voy a ver si encuentro el tweet Te lo paso. Ah, aquí lo tengo, lo tengo, lo tengo, lo tengo. Mira. Eh, ¿Cómo te puedo pasar el tweet, Javier? ¿Y qué lo vas a poner en pantalla? Porque por Discord no por puedes. Por Discord no puedes. Ver, ¿quién, ¿Quién lo ha puesto? Vale, busca en GineMode11. Joder, me cago en mi vida, ¿qué es eso? Que te conozco, a ver, no, coño, espera, joder. espera, es Madre. que creo, creo que... A ver, creo <laughs> que, que Dani puso antes algo. Espérate. Eh, esto, esto es, ¿no? Ah, no, no, coño, este es el antiguo. Eh, esto... Es, a ver, no. Pero, y, y, si, ya... ¿y no podemos poner en la de la remodelación a secas? Pero es que en este ya te viene directamente tú de Ah, vale, vale, pesos. perdona ¿Qué? Claro Engine mode 11 Engine mode 11 Y Joder. el chaval ha puesto el tweet hace... Eh, Nada, no, un rato Tiene que ser de los últimos ¿Este? Pero aquí salen dos zonas de detección solo, ¿no? No, salen cuatro Fíjate en la línea verde Ah, perdona no, dos, zonas, no, no, no. dos zonas de detección y cuatro Vale, y vale, cuatro no, no de Es que estaba viendo vale. otra cosa Vale, vale Entonces, esto lo pongo aquí Vale, joder, macho, ahora es que de que iba a poner algo en pantalla y ahora ¿No? dice No, no, pongo otra cosa Hijo de puta el tío, ¿eh? Vale, entonces, nos a vamos, ver. nos vamos a... ¿Te parece, te parece si usamos la overlay que, us, que utilizamos en el día de Alpine? Venga Quedó chulísima, el otro día me la puse yo sin querer para ver un vídeo Y a la ver, verdad es que es mejor que la que tengo para ver un vídeo ¿Volidos pin, Sí, bolidos Alpine. Vale, entonces, ahora pongo aquí la imagen Madre mía, esto es increíble Esto es increíble, esto ya... Esto es otro nivel oh, hostia! Durísimo, eh Espera, espera, espera yo es que no lo estoy viendo, pero lo voy a poner en pantalla. Ya, espera, tengo que ponerlo aquí debajo. ¡Uy! Ponlo más grande, Javier, que creo que no. <laughs> no, coño. Al ah, final no me has hecho ni puto caso, ¿verdad? ¿A qué? No has tiempo? puesto la que te he dicho. Sí, ¿no? No. Es que ese chaval ha <laughs> entrado en el perfil de ese chaval y tiene como 40 tweets con fotos de Australia todas. Bueno, venga, deja. Pero acuerdo. bueno, esto de vale, bien. ¿no? Eh, sí, da igual, porque total a ver, explicamos que... de, entre dónde son las zonas de DRES y ya está. Claro, tampoco pasa nada. Vale, 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 vale. Eh. A ver. A ver, también es verdad que, la uh, gente Mira, También le han pasado que la página web de la Fórmula 1. Está, está fuera de la toma, porque eh, seguramente en este. En... Ah, igual, espera. ¿Aquí? Vale, sí, ahí está también. Ahí, ahí está me está, está ahí que nice. Aquí estoy joya, ¿no? Ahí está vale. joya. Bueno, vale, esto es increíble. Vale, a Así ver. me estoy viendo, ya me he visto bien yo. Perfecto. Bueno, no, la verdad a es ver. que nos viene de puta madre la imagen porque eh, vamos a hablar de la, de la zona de RS, pero también de la remodelación en sí, ¿no? Bueno, la, la remodelación, hay gente que está flipando esta semana. La remodelación lleva hecha ya un año o dos, ¿vale? Pero eh, como ya, ha habido movidas. No ha no habido carrera, claro. En una vida carrera, la gente se entera ahora y han hecho bien los medios, ¿eh? En decirlo ahora, porque, joder, los clics son. son ahora. Pero, claro. la clave de esto, ¿vale? Eh, más allá de que. Y esto no sé si se conversa, esta conversación no sé si la tuvimos ya, Javier. Yo estoy a medias con esta remodelación en general. O sea, no digo que esté mal, pero creo que un poquito la magia del circuito se la han cargado. Quiero decir, frenadas como la 3, que era un punto de adelantamiento coqueto. Va a seguir siendo, no, no va a ser a fondo Pero le han, le han quitado bastante magia Y la frenada de la 9 Que tampoco estaba mal, también se la han cargado Entonces, al final bueno. lo que han hecho es Que casi todos los rincones complicados Los han facilitado Para ir a fondo Que sí, va a ser un circuito más rápido Y sí, los circuitos rápidos generalmente son muy divertidos Pero, eh... Hostia, a mí me gusta que de vez en cuando frenen los coches O sea, quiero decir, me gusta <laughs> básicamente por oportunidad Sí, de la sí, estar, sí, no, totalmente sea no sé cómo lo ves tú. A ver, a mí. O sea, yo, yo hay gente que decía, no, oh, esto va a ser una locura con la remodelación. A ver, yo creo que tampoco va a ser, No nos creamos que esto se va a convertir ahora. Bueno, si meten cuatro zonas de DRS ya no lo sé. Pero con la remodelación en sí, a ver, iba. Y tampoco va a haber muchísimo cambio, ¿eh? Porque al final, en la curva 11, que es la mítica la mítica chicana de altísima velocidad, uh -huh. eh, ahí no puedes adelantar. Por lo tanto, para mí, el cambio de la 9 y la 10, que quitas esa frenada. Pierde ya. mucho sentido porque el adelantamiento no lo vas a poder hacer en la 11. Entonces, yo esa, esa parte es una frenada que me gustaba, la verdad, no sé. Ya me ve loco. Y, ¿Eh? y, no, y la, la, no sé, creo que no va a aportar demasiado. A ver, Pero... es que la única manera de adelantar entre la 8 y la 11 es que te coloques por delante con un de res. Que lo van a poner en esa zona. Hombre. Claro, tú dices ¿vale? antes, antes de llegar a la 11. Ah, antes, dice, de la, ¿no? antes de la frenada, entre comillas, <laughs> claro, porque, porque ahí no le vas a tirar el coche. Mira, pues yo, yo no es por nada, pero para adelantar a un tío antes de llegar a la curva, es que paso, no, no lo metas, tío, porque es que eh, toca, es que no sé, no me gusta. A la movida es, ¿vale? Que es de otra foto, que han puesto DRS de la 16 a la 1. A ver, vale. voy a buscar la otra foto tú mientras Es que esta eh, la ha puesto el chico hace. O sea, está a las 13.49. O sea, a las 15.49, perdón, hace poco. Eh, ha puesto, o sea, cada zona que os parezca un poquito recta tiene un DRS, ¿vale? Ya, ah, o sea, vale, 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 ya la veo. De la 8 a la 11, de la 12 a la 13, de la 16 a la 1 y de la 2 a la 3, ¿vale? Son cuatro zonas de DRS. Récord absoluto. ¿Por qué 4? Porque tres eran pocas y cinco demasiadas, por lo que se ve. No tiene ningún sentido. Mira, mira, espérate. Esta, esta es la que tú dices, creo. A ver, que estoy, estoy mirando la pantalla. No, es esta. esta es, esta es, esta era, esta era. Vale, cárgate lo de Melbourne. Sí, a ver. No lo has puesto debajo para hacer máscara, ¿verdad? No lo has puesto no, debajo. No, lo he puesto debajo. <laughs> a ver, espérate. Eh... A ver, bueno, si, si igual, así, se ve igual, déjalo así, sí. Sí, no, no, ah. se ve. A ver, claro, yo es que pensaba. Solo hay dos horas de detección, entonces. Yo... Es que cuando me has dicho claro. que... Yo he visto la foto y digo, hay dos zonas de detención, pero no me haya fijado en que hay cuatro zonas con, verde, con barritas verdes, tío. Claro, eso es. O sea, a ver, yo lo estamos todos de acuerdo que la 14 a la 1 está bien. Ojo con la 1, que ya va a ser más rápida que el año pasado. La han ensanchado bastante. O sea, la famosa Chicán de inicio de temporada, la 1 y 2 de, de Australia, va a ser bastante más ancha y bastante más rápida. Pero eso también es está decir, remodelado. ¿La 1 y la 2 sí, también? No lo, sí. no lo ponen, esta, no? No, no, sí, está. Momento. Sí, está, sí está. Ah, sí, sí, lo pone, lo pone, lo pone Freda. Sí, sí, sí. O sea, es que prácticamente está remodelado todo. Entonces, va a ser bastante más rápida. Mmm, Veremos. <laughs> veremos con eso. Eh, o sea, vamos a ver. Frenadas claras, nos quedan la 11. Eh, la 13, perdón, porque ahora va a ser la 13, porque han añadido dos, dos curvas. O sea, en el otro es con como dos curvas más. Sí. La 13 va a ser una frenada fuerte. Y como mucho Javier, la penúltima curva. Pero tienes que salir muy bien pegado de la 14. Entonces. Tío, pero es que. Vamos a ver un circuito muy rápido. Pero yo no sé hasta qué punto. Eh... No sé No sé. No sé, no sé. Claro, Estoy antes, poco, poco antes eran tres zonas. O sea, antes eran tres zonas de DRS, ¿no? Que era el de la recta de meta, la, la de la 2 a la 3 y de la 10 a la 11, ¿no? Sí. Sí, sí. Y, y, eh, y... La 3 dice mucho por el pero chat. Ahí, la 3 y... va a ser. Es que apenas se aprecia en el, en el dibujo del... Del antiguo, pero la 3, si tú ves la foto real, que tampoco vamos a ponernos a buscar más fotos, ¿vale? Pero si tú ves la foto real, es una curva que fácilmente se hace 100 kilómetros por hora más rápido que antes. O sea, le han puesto el ángulo justo para que sea bastante más rápida. Entonces, sigue siendo un punto lento, por supuesto, y se puede tirar el coche. Pero es que no veo frenadas fuertes. Es que no veo. No, claro, ese es el problema. Entonces. Eh, bueno. A ver, a ver la, la, 3 busco, 3 eh, seguirá, la 3 seguirá siendo, yo creo, uno de los puntos donde se adelante más, porque además vienes de, de la primera resta sí, de no Resident. Es, es más lenta que las anteriores, pero. Yo a mí me gustaba más el circuito de antes. No lo he visto en pista, ¿eh? Y después de esta carrera, sí, porque veremos que... en la cual y tal. Pero... Sí, pero bueno, estamos de acuerdo que el cambio más significativo ha sido eliminar la curva 9, ¿no? Sí, la, sí. la antigua. Y a mí ese cambio no me gusta, ¿vale? Porque al, al final lo de la 1 y la 3 en tal sí, bueno, en vale, pero la curva sigue siendo, digamos, sigue estando ahí, ¿no? Pero a mí esa, es eliminar esa curva 9, eh, no, no me ha gustado. Creo que está, o sea, y ojo, eh, que era una chica, no es que fuera la gran maravilla, pero creo que daba juego, tío. No, sí, sí, creo claro, que daba un claro, poquito claro. De juego. Y ahora va a ser como muy ah, fácil. Claro, a, muy ahí a, 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 fo bueno, a fondo, supongo que sí, ¿no? Al final es un poco parte de lo que está forzando la Fórmula 1, ¿no? Que se vean... O sea, yo creo que está perdiendo un pelín el norte. Sigo, me sigue pareciendo que Liberty Media ha hecho mucho para la competición, ¿eh? Y no quiero parecer el típico eh, viejo gruñón de esto no es como antes, no me gusta. Pero, el Pero creo que el Liberty está perdiendo un pelín el norte con la obsesión por ver coches en paralelo todo el rato. Han visto que el reglamento funciona. No, este cambio ya estaba hecho de antes, eh, ojo. No, no es porque hayan visto que el reglamento esté funcione y ya está. Sí, no, ya para el, pero, año, o sea, para el año pasado estaba ya. Sí, creo, sí. creo que están queriendo forzar demasiado el. A ver si juntamos tres o cuatro coches en paralelo. Y tampoco es la Fórmula 1, eso. O sea, quiere decir que está bien, ¿eh? De vez en cuando ver tres coches en paralelo, perfecto. Pero... Sí, pero no es la norma, está claro que no. <laughs> claro, si al final conseguimos circuitos en los que sea ir casi todo el rato a fondo y tal. ¿Dónde está el mérito, no? De, de un adelantamiento Creo que al final no, no podemos banalizar El adelantamiento eh, Si lo banalizamos y le quitamos valor Es que esto, 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 es, esto es muy abusivo, tío O sea, eh, prácticamente Gran parte del circuito es con el, el alemón trasero abierto O sea, no sí. sé O sea, va a pasar de ser, que Australia ya en su momento Era un circuito de, de carga relativamente baja Porque al final las curvas eran muy lentas Y luego el resto era aceleración, prácticamente A serlo todavía, además Es que va a ser prácticamente Monza es que o sea... vayáis con alerones chiquitos Sí, a ver, Monza tampoco, pero sí que es verdad que lo están, lo están reduciendo mucho, tío Va a ser bastante Monza, eh, si lo piensas bien Desde las 6 hasta la 11 no frenas, eh, Javier Y desde la 1 hasta la... La, la... 8, ¿La 8 no levantan? No, no La 8 van a levantar mis huevos, van a levantar <laughs> completamente, Javier No, a ver, que estos coches no son los del año pasado, también te digo, eh O sea, que en curva rápida... Van a levantar mis huevos Vale, vale, eh... si, si lo dice Juan Alfonso, yo no lo voy a poner sí, en duda Sí, sí, me caso, o sea, es he hablado te... con Christian es que... Horner Y me ha dicho, no, no, el plan es levantar los huevos de Alfonso En la, en la No, pero, o sea, fuera coña eh, Es que los layout hay algunas veces Que no, o sea, que después ves la pista y dices Ah, coño, sí, es a, es a fondo fácil, ¿sabes? Mm. Es que me gustaría ver, ¿hay algún vídeo de Del, en plan uh... No sé, una simulación o algo no sé si habrá algún videojuego o tal, pero bueno, eh, ya... A ver, si lo encuentras por ahí y quieres ponerlo. Es que, tú, aquí, a aquí parece menos acusada, tío. No sé, no sé, pero sí, probablemente sea. Pero bueno, que igual. ojo, ¿eh? Que puede ser, que puede ser divertido y, y yo voy a tope. O sea, que decir, voy a tope porque... Yo qué sé. Eh, si algo me ha demostrado la Fórmula 1 es que muchas veces los cambios que temo al final suenan mejor. Yo solamente digo que... El, el arte del adelantamiento no se debe banalizar. Y que si, lo, si hacemos todo lo posible, porque todas las carreras sean solo adelantamientos y ya está, nos cargamos gran, gran parte de la magia que es esto, que es la estrategia, que es el saber eh, con qué neumáticos ganan más tiempo, que es el saber eh, tirar clavar bien el coche en una frenada para ganarle la posición al otro. Creo que si al final están ya, mos, ya tenemos que todos los coches se persigan, que eso es bueno. Si además les ponemos DRS en toda la zona de circuito y tal Claro, es que justamente creo que en el bolido de la semana pasada comentábamos aquello de eh, Mola, eh, que se puedan seguir de cerca, pero que, que el DRS tampoco les, les chete mucho, ¿no? Porque si no... Claro Pierde un poquito bueno. la gracia, eh, no ah, sé Ah, creo que esta configuración más Que aquí está lo que a mí me preocupa Las cuatro zonas de DRS es demasiado Creo claro. que vamos a ver Y yo sé que esto dicho así va a sonar como te vas a quejar de eso, sí Creo que esto puede dar demasiados adelantamientos Sí, ya, ya, ya sé lo que dices, sí, sí. Que ah, se me entiende pero, ¿eh? pero para ese... mí el, pro, el problema más que demasiados adelantamientos que también es cómo son los adelantamientos. Porque si, si aquí se confirma lo claro. que tú dices de no, no, es que ha llegado delante a la curva 10, perdón, a la 9, ha llegado ya delante del otro. Para mí ese adelantamiento, a ver, bueno, ok. Hombre, es que el que se, el que se ponga por el interior este en la 9 es un suicidio. No, super... no, no, es un suicidio. Eh, no puede, no puede. O sea, no, puede. O sea, no. No puede. Claro, pero la gracia justamente antes era. Eh, yo que sé, además, ahora, si, si de verdad puedes seguirlo más cerca, con la zona de DRS que va desde la curva 10 a la 11, si tú realmente estás muy cerquita del coche de delante, te apuras en esa, en esa, en esa chica y te pegas mucho, a lo mejor en la 11 lo puedes intentar. No está bien Pero no está bien. Pues, si le pones ahí la, el DRS antes, es que ya a lo mejor ni tiene que adelantar en la 11 porque ya lo ha pasado antes. Yo, viendo el viendo cómo está el, el la, conferencia circuito, la configuración de circuito actual, yo me cargaba. Y sé que es raro, ¿eh? porque la zona de meta no ponerla, tal es raro. Pero yo me cargaba la de la recta principal, me la cargaba, la zona de RS, porque creo que la 1 no va a ser tan frenada este año. Y dejaba eh, la de la 8 a la 9, porque creo que puede servir para acercarse y atacar en la 10-11. Y la de la 2-3, que creo que la 3 todavía o sea, tiene algo de frenada. No, ¿Quitarías la... la de las 10 a las 11? Me la dejaría. Igual me dejaría 3, como mucho. Uf, o sea un... que no me parece una locura 3. No, 3 a... no estaba mal. Pero la cuarta, o sea, es que yo fíjate, y es curioso esto, eh Pero me cargaría la de la recta principal Que quizás sea la menos cargable Porque es como, no ¿cómo no vas a poner un DRS en la recta principal? No, Pero <laughs> no yo, yo, dejaría, cargaría, ¿eh? yo dejaría Yo dejaría la, la primera, la segunda y la cuarta Yo, yo me cargaría la de, antes de la nube La de la ocho es que también es verdad Es que sí, sí se van a seguir, probablemente Pero, claramente. Bueno, Pero esto, bueno, esto es lo no que nos toca En fin, Es eh, que me parece oye, que, que, es, que es demasiada ventaja al piloto de detrás, tío Porque Ponte un supuesto en el que Mira, el otro día, por ejemplo, Alonso y Cor, ¿no? Tú imagínate que se repite otra vez eh, Entonces, cuando un piloto pasa a otro, tiene un poco más de ritmo, no una locura No vas a, sí. no vas a permitir que el de detrás se vaya no. Y tú puedes decir, oh, pero eso es bueno Pues yo, yo no lo veo bueno yo, yo, yo ya creo que es ventaja suficiente que estos coches permiten seguirse más de cerca No claro. como para darle encima eh, a saber cuánto tiempo por vuelta con un DRS abierto No sé, claro. yo... Es que... Es un poco carreras a lo Mario Kart, ¿no? Esto ya sabemos que el Mario Kart funciona que es cuando vas por detrás tu coche corre un poco más que el claro. carro primero para, para igualarlo y que se sí, el rato sí, junto. sí, el handicap Pero claro, es un poco ese handicap, ¿no? Que pasa en casi todos los juegos de conducción arcade. Pero no o sé sea, hasta qué punto es algo positivo. Ya digo, tampoco. Joder, que no quiero parecer que soy un drama, ¿eh? Que igual luego la carrera es divertida y. No, pero puede de serlo, de ¿eh? Tú, perfectamente. Hasta... Pero a mí es eso, me preocupa el banalizar el arte del adelantamiento. Me preocupa banalizarlo. Y las cuatro zonas de DRS es como un mensaje de. Nos la pela todo. <laughs> Queremos, simp todo el rato, Queremos simplemente ¿verdad? que se adelanten. Sí, sí, sí. O sea, no, no critico la remodelación de circuito ¿eh? que estaba hecha de antes de este reglamento, sino sí, no, no, el, claro. el, el las cuatro zonas de, de DRS. No, la Pero bueno, yo la era muy fan del Australia Antiguo. Tengo que decir que yo era muy fan del Australia Antiguo y este. Ojo, a lo mejor luego me gusta más. He visto en boas. En Omboas va a ser muy espectacular este circuito. ¿eh? O sea Ya, pero las, yo, 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 yo ya empiezo a cansarme. Las cuales van a ser más divertidas. <laughs> las cuales pero... son las Así Ya tenemos Arabia, tenemos Mónaco. Ya. Tenemos circuitos así para que las cuales sean increíbles. ¿no? Ya las cuales eran ya. buenas aquí antes. No, no hacía falta, yo sí. creo que. No, bueno, no está no bueno, está bueno. No sé. Bueno, va a velocidad media de, de circuito. Nada, cada circuito va a competir por ser el más rápido. Cada... Sí, sí, pare parece que vamos a eso, eh al final. Van a poner en Mónaco, se van a cargar la chica de la salida del túnel y a la, a fondo también. Parece que vamos a eso, tío. Para que los chavales se diviertan. Pues sí. Porque los chavales si no pierden la atención, Javier. Los chavales están en el fornite todo el día. Claro. Entonces, no, claro, no tienes no que ponerles hay que ponerles coches en paralelo. En Australia. No, pero es verdad. Es totalmente por el show. Eh. Por y para el show. Han dicho, joder, como la carrera es a las 5 de la mañana, igual para que Alfonso esté despierto, le ponemos <laughs> 17 zonas de redes. <laughs> a las 5, es a las 7, eh. A las 7. Me parece hasta tarde. Fíjate lo que te Tardísimo. digo, Javier. Tardísimo. No, pero ¿sabes, ¿sabes por qué? Porque, joder, si fuera a las 4 o 5 de la mañana, como el de Japón. Digo, madre, puta madre, no duermo. ¿Sabes? Empalmo. Bueno, colócate otra vez eh, hacia... Ah, perdón. Que ya he quitado la eso. No, 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 es cosa. Ahí está, perfecto. Nice. Decías, um, sí, a las 5 de la mañana. Que si sí, es a las 5 de la mañana dices, coño, te quedas despierto, ¿sabes? Eh, echándote un más efecto y empalmas con la carrera. Por ejemplo. ¿O, pero... O unos siendo Ya las siete, no, Riquísimos también. Claro. Pero siendo ya a las 7... Sí, sí, no, a las 7 no a lugar, no a lugar. Tienes que... Claro, ya. Lo suyo es que duermas y madrugues mucho. Entonces... Madruguen mucho Pero oye, madrugar para ver una historia de Don Carlos Sainz Oye, por favor No, 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 vale. yo a tope, yo con madrugar a tope No, 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 a ver, a ver, a ver, a ver. estoy de coña, me refiero, o sea, lo de la victoria. Para esto yo voy a, voy a saquísimo, voy a saquísimo Así que, eh, Nada Dice por aquí, solo hay dos zonas de detección? Sí, y solo hay dos Eh, pero imagino que valdrán para las dos siguientes, cada una Y ya está <laughs> a, es que, a, a ver cómo sale eso, eh, porque había esto de que... No, es que tú, tú puedes, o sea, puedes pillar la zona de detección de, por ejemplo, entre la 8 y la, entre la ocho y la 9, que tengas solamente ventaja el de DRS, adelantar al coche delante, en esa recta. Sí, bueno, y vuelves a la, no, la, la, el, 10 la sea, 11, tener, tener de res otra vez. Es que eso a mí no me gusta, tío. Es un poco raro, es un poco raro. Un poco Deberías raro. darle la opción al, 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 al otro de, de contraatacar, ¿no? En vez de... Ya, ya es de... un poco esto. Bueno, te digo una cosa, si estamos criticando ese adelantamiento, mira, de esta manera también evitas un poquito El circo de... De que se devuelva. Ya, caso, bueno, no sé. sí, a ver, le, da, le das una opción de... Yo imagino, imagino, ¿eh? Por donde he visto que estaban las zonas de detección de DRS antes El sentido está en que una te determina La de la 8 a la... Sí, o sea, sí, es claro. como si la... Es como si la zona de DRS de la 8 a la 9 Realmente llegara hasta la 11 Pero sí. no se atreven por la curva 9-10 ¡Hombre! ¿Cómo, ¿Cómo se, se van a atrever? Yo, es que no se puede claro, yo, esa, yo esa no me la haría con, con DRS ni de puta coña Entonces, tiene sentido Y pasa un poquito lo mismo con la otra zona de DRS Que realmente es una partida por la curva 1 y 2 O sea, igual la interpretación es que aunque suene raro ver cuatro zonas de DRS, en realidad son dos partidas por una curva muy complicada. Claro, pero es que para mí eso tiene mucho sentido, porque la curva corta... La curva es como un reset en un adelantamiento. Sí. Tú puedes estar sí. todo cerca que quieras o casi en paralelo que cuando llega la curva, si ahí no te puedes tirar, eh, empiezas de nuevo. Según Sales de sí. la curva, empiezas de nuevo. Entonces para sí. mí no, no tiene sentido. Eso es. Entonces, bueno... Eh, sí, como dicen por el chat, algunos están ovalizando un poco los circuitos. Sí, sí. Están buscando un poquito ser lo más rápido posible. Que no está mal, ¿eh? Insisto, joder, que la Fórmula 1 va de pero, velocidad. Claro, vale. claro, pero tiene. Yo quiero que parezca que, que tal, pero. Pero la, la velocidad no es solo eh, alta velocidad, curvas de alta velocidad, tío. También es hacer una curva como el OEPs, que cualquier coche en el mundo la hace como la hace. Y en Fórmula 1 pues la hace más rápido, ¿no? Que por supuesto encarga en curvas de alta velocidad donde más se nota. Sí, ya, tío. Pero yo que sé También mola ver. No o sé, sea, me gustan las frenadas fuertes, tío, las curvas letras también me molan, ¿no? Sí, 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 o sea, yo es que soy muy fan de Mónaco, o sea, ya os sabéis, si es que tú no, Javi, sé que tú lo odias no, yo, Pero... ¿Mónaco yo? Era, era, lo que odiaba. no, lo que odiaba no no, no, era... <laughs> no, yo odiaba eh, todo lo que a ti te encanta, exactamente Ah, es verdad, eso es Exactamente Monaco, No, no, sí. fuera coña, Mónaco me encanta, a mí el que quizás al que estás recordando es Hungría, puede ser, ¿no? Es verdad que no te gusta Hungría, pero qué asco das. Eh, Sabes que y a, y a pesar de que... todo aquí estás conmigo. Y aquí estamos ¿eh? en, tu, en tu canal, eh. Un día más invitado. Eso. Muchísimas gracias Javier por esta oportunidad. Y vas eh, um... a hilar con algo. Perdona. Sí sí sí. Es que estoy en racha. Estás en racha sí. Hay que hilar con otro circuito que ese sí que nos ha ilusionado todo. Javier. El anuncio de la semana pasada. Oh. Nos ha ilusionado los chavales. Escúchame. O sea, yo, es yo, yo, ¿eh? yo no voy a yo no voy a, pre a ser prejuicioso eh, con esto. Eh. Digo, ¿eh? Las, Vegas. Las Vegas Street Circuit, ¿era? No, no me acuerdo. Ese era. Ese era, ese yo, era te, yo te digo una cosa: yo por los layouts ya he aprendido de mis errores del pasado. Yo por un layout ya no me dejo llevar más. Me la pela, puede ser divertido, pero es demasiado básico. Pero no voy por ahí. O sea, quiero sacar antes otro No, pero si no lo digo por Arabia. Arabia Saudí. Ah, que quieres ir a otro tema. Vale, vale. No, o sea, quiero decir, dentro de la pega... Ojo, ahora hablamos de No, es que. Layout. Mira, me pasó una cosa muy parecida con Arabia hace un año, o no me acuerdo, cuando se anunció Arabia. Pero Arabia, yo en su día creo que te dije. Va a estar bien. <laughs> bueno, el bueno hubo, no sé. Bueno, tú dirías eso, pero yo me quejé y un montón de gente se quejó. Como, hostia, truño, no sé qué. Y yo, yo me lo he comido con patatas, la verdad. El puto. Y, a, y Azerbaiyán, te digo lo mismo. En su momento. Hostia, Azerbaiyán, madre mía. Y después, pero antes que hablar del. Antes de hablar del layout, que, que luego no metemos con el layout, eh, por no empalmar layout con layout, eh, hacer un poco cambio. Yo, es que estas cosas me fijo yo, ¿vale? Porque soy un poco así. Pero ¿no te parece flipante cómo en plena época en la que la Fórmula 1 intenta, que no consigue, pero intenta, blanquear a tope su imagen, ser lo más family friendly posible, ser en plan de niños nos gustáis... Coge, y todas las referencias que hace la Gran Premio de Las Vegas están relacionadas con las apuestas y los casinos. Todas. O sea, ¿Es, que es complicado. el rato. Hacer, tú, tú piensas, ¿es complicado hacer referencia a Las Vegas sin hacer referencia? No, por supuesto. Por al caso, caso, a Casinos. Todo, todo el rato son bromas de eh, Las Vegas, una ruleta que da vueltas y salen números. Claro, pilotos claro. hablando de Ay, cuando vayamos a Las Vegas, nos lo vamos a dejar todo el día de antes. O sea, es la Fórmula 1. Sí, diciendo, sí, no, totalmente. Eh, prohibimos la publicidad de tabaco prohibimos la publicidad de alcohol prohibimos todo esto eh, la sociedad cada vez mira con más lupa la publicidad de apuestas sí. sin embargo aquí es como Las Vegas claro, vale! pero es como, es como ver, Las Vegas tiene, tiene como bebiendo porro <laughs> Las Vegas es como que tiene una especie de, de de inmunidad no a eso es como no es que es ¿Sí? íntegramente es eso y es como bueno pues se permite decir Las Vegas y hablar de de casinos y eh, de eh, no estoy en contra o sea quiero decir no, no, yo sé lo que tú quieres, sí. Claro, pero me sorprende cómo La Fórmula 1, en esa búsqueda Un poco de ser lo más family friendly posible Y de intentar tal Han llegado aquí y es como, como que ha vuelto a la Fórmula 1 de 2003 claro, claro, ¿Sabes? Claro. La, de, la, de, la de Fernando Alonso Con dos sea, <laughs> Ha vuelto como Ha vuelto en <laughs> forma de chapa, ¿no? Totalmente, sí, sí claro, Como de repente, ¿sabes? Hemos pasado de, de a ver eh, Tenemos mujeres piloto, eh, por favor, integridad Tal, equality, no sé qué ¡Ah! ¡Mira qué chavalas traigo! Hombre, oh, tampoco, tampoco es eso, tío. O sea. Eh, te digo: Llegamos a Las Vegas el año que viene y salen. Eh... O sea, es lo de Ecclestone. Van a salir eh, muchachas con tetas como cabezas. Y va a ser un disparate aquello. O sea, lo voy a venir. Nah, yo no. ¿Eh? <laughs> yo, creo, yo creo que van más por, por lo que tú has dicho de. No nah, pero oh, tía, puesto... Sí, claro, exactamente. La ruletita, <laughs> más de un piloto llevará un casco. Capaz con unos dados, como hacían en Mónaco, ¿no? No, no, no. Más de uno, no. Por lo menos cinco. Todos, digo, sí, sí, no, no, Por lo menos cinco va a llevar. O sea, el Ricciardo casco con... va a llevar. Seguro. Riquiardo, si sí, este año que viene en McLaren, La ruletita. Todavía, aquí contando. encima, la ruletita. No, no. Yo apuesto por un dado. Y la cara del dado del 3. Va ¡Ojo, a ser tres. eh! ¡Oh, me gusta, es buena! Va a ser ese. Pues, O para, sea, para... eso... Ahí lo dejo, ¿vale? Pero a, a mí me, a... me hace gracioso, tío. Eso está bien. No sé, me parece gracioso. No, no, que... A ver... si sí, ya digo, Que a mí no me parece mal, insisto, eh. Pero que... Me ha hecho gracia un poco, joder. Luis Hamilton, tío. Luis Hamilton, que... Es el ejemplo de persona que ha intentado deconstruirse para ser lo más... Sí, sí.. Family friendly posible. En el vídeo de presentación de, de Las Vegas de Fórmula 1 e diciendo ¡Wow! Me voy a gastar todos los cuartos el viernes. O sea, ¿Ha, ha, ¿Ha puesto un tweet haciendo eso, referencia a eso? Pero no, no, En el vídeo de la Fórmula 1 sale ah, Hamilton. sé porque le han dicho que lo no haga, supongo, claro Sí, pero que sale comentando eso de, de hoy, no sé si sabré controlarme el día de antes del. O sea, es como. <laughs> ya, ya, no, es como, es como todo el trabajo, hasta luego, ¿no? Sí, sí. Aparte de todos los pilotos, por supuesto, reaccionando súper excitados a sí. los tres planos de carreteras de Las Vegas, porque no se ha visto nada más. No se ha visto nada más, no se ha visto nada más. Entonces se lo ponían y decía a Norris. Oh, de hecho, what the fuck? Oh, De hecho, claro, yo he visto ya eh, simulación de vuelta eh, en acepto corsa, creo que está ya. Y claro, digo, tío, es que este circuito hasta que no esté. O sea, este circuito no, lo puede, no me lo puedes poner sin el entorno. O sea, Va a ser un circuito súper es que, fotogénico. Claro, súper es que, fotogénico. Es que el circuito, no, una vuelta a un board sin Las Vegas en su máximo esplendor no me sirve. O sea, me refiero, porque es que la, la apuesta del gran premio es esa. Es tener un, un gran premio a nivel. Espectáculo mediático increíble, ¿no? No, que sea que sea muy bonito de ver, que sea un Mónaco de noche. Claro. O sea, lo que van a buscar es algo, que se tenga, algo así, el, exacto. tenga esa especie de glamour de, de Mónaco, aunque aquí es un glamour más chavacano, porque no es lo sí, mismo. Chico. No, no, claro. No, esta un, es otra cosa. Claro, son es mucho más chavacano. Claro, claro. Eh, pero van a buscar eso, un Mónaco de noche. Ya está. O sea, el objetivo es ese, un Mónaco de noche. ¿Algún día veremos un Mónaco de noche, literal? Que esta es otra de las pelolas que tengo en la cabeza. Algún año van a hacer el Mónaco a, de noche. A este ritmo que van, no me extrañaría. Y a ver, por curiosidad, igual está bien verlo, pero, pero van a hacer un monaco de noche, cualquier de estos. Eh, pero, ya hablando del layout, si quieres, que esto es un poquito más tema, que yo me preocupo mucho por la imagen de la fórmula y tal. Que a mí, insisto, no me parece mal esto. Eh. Lo que pasa es que luego es gracioso, como, bueno, en algunos sitios vamos muy a tope con unas cosas, en otros. En fin, así funciona esto. A mí el layout, Javier, me parece básico de cojones. Y, ojo. Eso no quita y lo dije en el vídeo que no pueda ser divertido. Bahrain, Bahrain. Bahrain corto. Pero es muy básico. Bahrain corto. Ya, Javier, pero pero barain corto o Bahrain oval tiene Bahrain interior que está bien. Bueno, pero, o sea, tú, pero, tú, pero tú, tú tú cuando, cuando corres barain... Tú cuando corres en el Bahrein corto, a mitad de vuelta no te metes en el largo, eh, cuidado. Cuidado, eh. Pero vamos a ver. Que tu, o sea, que, que vez, tu ¿eh? comparación sea con un circuito secundario de un circuito ¡Oh! Pues a mí en me encanta todo, tío Ya suficiente No, no, pero... Ah, que sí, a mí también ¿Austria? Mí también. Austria, ¿Austria? ¿Austria? Es un circuito Austria simple. Austria, es un circuito simple, y tío pero en Y 10 a mí Pero tiene flipa. todo tipo de curvas Y a mí me Ya, flipa. pero tiene todo tipo de curvas Austria, en 10 curvas Aunque sean 10, tiene horquilla, tiene chicán, tiene curva rápida, tiene de todo tiene curva media. O sea, está. Austria es casi la perfección de los circuitos porque tiene de todo. Hombre, este circuito, Javier, vas, tiene una unidad de curva lenta, una, y el resto son curvas de media velocidad. Media alta. O sea, yo no, solo no digo tiene esa variedad. Yo solo digo. Mí es ese sector 1 ese sector de Bakú en bucle con una rotonda. Y el sector 1 de Bakú me parece lo peor. <laughs> en bucle con una rotonda. <laughs> ah, no sé si tienes imagen de la, del layout, eh. Para no, lo, está, lo estaba para buscando. Estar. Es que la, la Fórmula 1 creo que no lo lleva a poner, tío. O sea, pues mm. un vídeo, ¿no? Sí, tiene... Claro, en un vídeo es un frame del vídeo, se ve así, pero... No, lo puedo intentar pillar. Pero... Lo puedo intentar pillar. Me dice la gente por el chat que estoy viejo. Pues es posible. Es posible que ya sea un señor mayor. Está ya ¿Por, ya... ¿Por está... qué no corren en el North Slide? Muy... ¿Por, ¿Por qué no corren en el North Slide? No lo cuento, ¿eh? tío, no lo digo. Es verdad. Están amariconados. Es que, es que no, no puede ser, no puede ser, la verdad. Está, ah, está, 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 está ya muy cascarrabias el, el Bono Force. Voy a tener que descambiarlo por un modelo superior, ¿eh? Si sí, tiene chicans, Austria. Y, y tiene horquillas, vaya que no. Donde echa, donde echa Hamilton Albon, eso es casi una horquilla. Y la chican viene después. ¿La chican? Un poquito. ¿Cuál es la chican? Hombre, no es una chican como tal, es una chican muy rápida, pero es un poco una chican. ¿Cuál es la La chican? de la, pen, la penúltima curva. O sea, antes de entrar en las dos últimas, la anterior y la anterior. Eso es echarle imaginación al. Nivel... Es una especie de chicán. O sea, es una chican uf, muy chican, pero es un poco chicán. Uf, eso Es, una, es eh, un poco chican. Esa es una fumada, eso diría yo. Es un poco chicán. Eso es echarle que si, con ese nivel de imaginación eh, convierto yo Las Vegas. En Silverstone. <laughs> o, sea, o sea, por pero favor... Es que eres, <laughs> no, es broma, a ver, no, es una forma de hablar, tú me entiendes. Nah, no, bueno, da igual. Pero que, a usted tiene un poco de todo. O sea, en muy pocas curvas tiene de todo. Y a usted se me parece un diseño trabajado. O sea, que no, no estoy pidiendo que un circuito tenga 152 curvas. Yo soy verdad, ultra fan no de Austria, pero yo ese, ese último no te lo compro. O sea... Austria no. es de mi circuito favorito. No, no, y es mío, y mío, y mío. Pero... Y Las Vegas, por lo que yo he visto sobre el papel claro, No, no, que no, digo yo, que yo fegas... Si quieres pasar por los edificios chulos tienes que hacerlo así Al final, carreteras rectas y puntos, que es lo que quieren Entonces... Bueno oh. Yo quiero verlo y quiero ver cómo es ya, eh, Y ya cuando pasa la carrera Porque es que me pasó una cosa que me parecía con Arabia tío, y, con, y con mago y tal Pero joder, Arabia no lo podía llamar simple le podía no, todo menos simple. no, pero Arabia, Arabia tenía muchos tramos que eran de, de a fondo. Que de, hecho, de hecho, a partir del primer sector, después del ovalito, eh, mm. tiene dos frenadas prácticamente. Y a mí yo pensaba, qué rato a fondo. Y no, no sé, al final me ha gustado, tío. No sé, no sé. Yo prefiero verlo y ya cuando haya un truño diré, hostia, vaya truño, tío. ¿sabes? No, a ver si sí está claro que sea... O sea, quiero decir, que esto también lo hemos comentado una vez. En un calendario de 23 carreras o 22... Entran 5 o 6 truños perfectísimamente y ya está, y no pasa nada. Y pueden ser hasta divertidos los truños, o sea que. Si la temporada fueran a ser 10 carreras y una de ellas fuera Las Vegas, sí me enfadaría. No. Pero, Día, joder, la es que, la Pero cosa... como las carreras ahora quieren ser 23 o, o 30, como dijo Domenicali. Es verdad, no lo, so, so, ¿no lo hablamos aquí? No lo hablamos, no lo hablamos. 30 son pocas, Javier, hay ¿eh? 52 oh, semanas no, al año, yo creo que podrían meter más. Si fueran 30, oh, okay. yo creo que si sí lo comentamos, ¿eh? si fueran 30, dijimos que solo habría. Un fin de semana de parón ¿No? Esto creo que lo hablé vale contigo, tío mm, En invólido, creo ¿eh? Me suena sí, que sí Sí, ¿eh? puede ser que lo hayamos hablado, no me acuerdo Pero... pero sí Sí, o sea, podría... Pues, podría ser Es que no sé cómo tenía que hacerlo Tres... tres GPs por mes mínimo 3, seis, nueve, doce, quince Dieciocho, no, más, más, más Tienes que hacer meses de cuatro... Tienes que hacer meses de todos los fines de semana Es grandes. que, tío, es muy hardcore eso, ¿eh? O sea, 30 carreras en un... En un mismo año. Y no parar. Y no parar y no parar. Y no parar. Mm. Mm. Sí, sí, sí. No, 30 carreras yo creo que tenía que meter más, Javier. Yo creo. A ver si así remonto en la porra Franz Mulera. Con un drama esto. Creo que voy el 1700. Javi? 1700, durísimas declaraciones. Yo voy el. No estoy. En la realidad. Al final no te metiste. Es que siempre digo lo mismo. El año pasado dije lo mismo. Sí, sí, me meto, me meto, voy, voy, voy. No tiempo de meterte y adelantarme, ¿eh? Javier, estás haciendo un drama. Este... <laughs> ¿Qué, qué, ¿Qué pusiste en la última? victoria de Sainz otra vez, ya no confío más Yo lo sé. luego cuando hagamos nuestra porra aquí ya no pongo más de no, no, es que, Sainz ¿eh? es, que, no es que te lo dije la, la semana pasada te lo dije, parece que pasaste de mí el año pasado empezó a irlo empezó a irle bien a los españoles, cuando nosotros empezamos a, a, a dejar de votar como que iban a hacer buenas carreras, dijimos un día me gustaría ¡Hasta saber la polla! y pusimos Alonso es 15 saber... me gustaría saber qué dijimos en la de Qatar de Alonso me gustaría saberlo y que es el podio. Eh, bueno. Estar, estaría muy bien saberlo. Mm, buah. Sí. Igual le pusimos el 12 y el 18. <laughs> bueno. No, pero yo, pero yo me acuerdo que, que la temporada empezó. A, empezó así. A ver, no voy al podio, pero sí que recuerdo que empezaron regulera. Por, de resultados quiero decir, y cuando empezamos a decir que ya estábamos hasta los huevos y que los íbamos a poner el 15 a Alonso, de repente empezaron a hacer buenos resultados. Y es como, vale, vamos a aprender la lección. Pues nada, hoy ya os digo que voy a poner ya a los dos por detrás del top 10. Y claro, 10. ya, lo ponemos el 20 y el 19. Yo creo que. Alonso DNF pusisteis una polla. Dime que pusimos de verdad. No, no, no ni de coña, ni de coña. No, no creo, no creo. No, no recuerdo Usted, haber increíble. puesto un DNF. ¿No? Bueno, no me acuerdo. Es que tampoco, no sé, no sé, no sé. Estaría bien mirarlo, eh. Nada, es broma, dice. Nah, no, ah, sí, no, sí, no, yo no, no recuerdo el puesto de NF. Estaría bien mirarlo. No, ah, esos bolillos se pueden ver, coño, están ahí. Ya, en pero, el... pero habría que ir habría que ir al, bueno, al al episodio concreto y buscar en ese momento el final de tal. Sí, no, no, no. Mucho... Bueno, si, si alguien tiene un rato, que se entretenga en, en ello. Si <laughs> alguien nos dice, oye, minuto tal, tal. Y, y lo ponemos aquí. Sí sí sí. sí, sí, sí. Y reaccionamos porque ya que hiciste una overlay para eso, pues la, la aprovechamos. Claro. Eh, que eso, Las Vegas 2023, Las pues Vegas. nada, que otro gran premio más en Estados Unidos. Ya, y ya van tres. Bueno, a ver, verdad es verdad que Estados ¿Es Unidos que es muy grande, grande? Y, que tiene, <laughs> y que tiene, tiene diferencias horarias y eso. Ya, ya, ya lo sé. A ver, a mí no me molesta, quiero decir que haya tres grandes premios en Estados Unidos, no, no me parece mal, ¿vale? Lo único que lo que sí me molesta es que veo demasiadas similitudes, al menos a priori, entre el de Miami y Las Vegas. También yo soy muy cenutrio, eh De Miami y no he mirado nada, tío No sé nada ya, pero, de Miami Pues es... O sea, yo veo sobre el papel demasiado parecido eh, Esos dos Puede ser, eh Puede ser que, Totalmente Como loco. que... No o sé, sea, a mí el cota me gusta mucho No sé si hemos hablado de esto alguna vez A mí el cota me flipa Buah, vaya puta mierda de circuito Sí, 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 o sea, así tal cual No estoy de coña, eh O sea, me he reído porque he dicho, eh, sí O sea, tremenda basura Javier, no te, so, no te soporto, Javier. Eh, pero, ¿es pero, nota, ey, pero es mejor? aquí sigues. Sí sí, Porque hay que hacer dinero, ¿no? <laughs> bueno, hoy me estoy, hoy nosotros, me forro, Javier. Nosotros, nosotros somos como, como los que dicen que todo el salseo que hay ahora en, la, en el tema de creadores de contenido, ¿no? Que están diciendo que, que hay una falsedad increíble. ¿Te has enterado de eso, no? Sí, que dicen, no, ¡Hostia! No, Dios, se no. llevan de culo, no sé qué, ¿no? ¿Quién, quién? No, no, en general como la gente dice oh. que desde lo de desde lo del Chocas ha salido un montón de gente como dice, claro, porque ha habido algunos creadores como que bueno, que le han sacado la puñalada por la espalda, por así decirlo, ¿no? Y hay un Peña que está diciendo, pues cómo que es que lo que arriba se llevan todo en realidad mal, que hay mucha falsedad. Bueno, bueno, bueno. No sé digo, claro, claro igual. Este es para la gente que Javier y yo ni, ni nos aguantamos. Claro, ¿vale? nosotros no, exacto, cerramos directo y según cerramos directo, nos lanzamos no, cuchillos no, no. A, la, a través de la pantalla. O sea. bueno, no sé nada. Yo tengo un sticker, de hecho, con un cuchillito. Que claro. le pone do you want Disney en el pecho. Y se lo paso a Javier. Claro, me lo pasa. Días, y digo. cada vez que lo pasa, mi odio crece un poquito más. Pero bueno. Sí, sí, llega, sí, el sí. llega el día al bolo y digo, ¡ay! la sonrisa, ¿no? Las la, so amizades. la sonrisa, efectivamente. Las cositas. Pero bueno, el Cota que es una puta maravilla. El al eh, final creo que es el que va a quedar más desplazado de, de los tres. Hombre, algo positivo tiene que no, tener, bueno. ¿no? Joder, Javier, ¿qué usted tiene? Eh, Nada, en serio, no sé, no, no veo, no me motivaba este Gran Premio Miami que tendremos en dos fechas, vale, después de este y el de Las Vegas, menos. Pero bueno, eh, en fin, también soy yo con. Es que no quiero, joder, hoy estoy muy crítico Javier. No, yo, yo, a ver, yo debo decir que intento Intento hacer un ejercicio de, de no ser tan prejuicioso como a veces soy. Eh, no, o sea, no, no te preocupes, estoy yo de prejuicioso. No, o sea, no, no, vale. no me refiero en la vida, eh, en la vida no. Me refiero en. Cuando se refiere a trazados de Fórmula 1, soy extremadamente prejuicioso. O sea, pero un trazado y es como ya. ¡Oh, tío! Vaya mierda, no sé. Oh, qué". Y digo, vamos a, intentar, vamos a intentar dar una oportunidad. ¿Qué no, más? no, oportunidad por hay que dar, ¿eh? yo que, que quede claro que aunque esté así, en este modo. Eh, no descarto que puedan ser grandes premios divertidos, vaya, y que puedan ser buenos circuitos. O sea, no lo descarto en absoluto. Y que nos divirtamos más con Albert Park, y que eh, Miami sea un pasote, y que Las Vegas sea mm, literalmente el mejor circuito de la historia de la Fórmula 1. Pero lo vale. que he visto, no puedo evitar decir <laughs> que Echa por joder. ahora no me ilusiona nada en el caso de Las Vegas, me ilusiona muy poco. ¿Vale? Ese circuito, ese mismo layout, lo vemos en Burgos y Dicen. hay ejecuciones públicas. Es probable. O sea, ejecutan el Consejo de Deportes de. Bueno, Pero es que es absurdo. <laughs> <Me> refiero, <laughs> me refiero, es, es un layout, es que es un layout que está adaptado a las veras Es velas. un layout pensado en los monumentos de la verra. <laughs> Efectivamente, ¿no? claro, claro. Es claro. que es un gran premio que. ¿Has sí. visto que hay como una torre Eiffel chiquita? Sí, lo, vi, abajo, sí eh. lo he visto. Sí, lo he Es que, es que claro. Es que vas va, va, a ver. Oye <laughs> manejas más de Call of Duty? Que yo nunca juego Call of Duty. ¿Cuál Hostia. es el que tiene la torre y abajo? Porque quiero jugarlo. Hostia, yo hace muchísimo que no juego Call of Duty. Además, cuando sí, juega Call of Duty, lo no jugaba ni, la campaña no lo tocaba, tío, prácticamente. Ah, no Jugar al, al online. ¿Alguien sabe en el chat cuál es ese Call of Duty? Me gustaría pasármelo un día en directo, solo para llegar a esa escena, ya está. No por nada, eh, por, por cultura. Claro, claro. El Modern Warfare 3, ok. El modo historia, imagino, ¿no? Modern Warfare 3. Ok. Es que yo no jugado nunca a los Call of Duty. Entonces, ¿Nunca has jugado? No, la ventana, no. Un, un par de veces puntuales con amigos en su casa, pero muy poco. Y no sé cuál era, creo que wow. era Modern Warfare para algo también. Pues te, ha no. te has perdido un buen vicio, eh. Yo soy muy pacífico, Javier. Yo, claro, yo a mí claro. sí, si puedo hacer amigos, no hago enemigos. Porque ¿Eso... la vida va de hacer amigos, Javier. ¿Y el más efecto de qué va? Va de hacer amigos el y de follarte más... marcianos. Ah, vale, vale. Te no, puedes es que... follar si, marcianos. Si, si te soy no sincero, no sé de qué va. Eso, pues esa es la variación. Te puedes follar, follar un marciano, Javier. Vale, está bien, saberlo A ver, está muy bien. A ver, bien. no parece lo, lo más apetitoso del planeta Tierra, pero, pero bueno. Ah, hay marcianas y marcianas, eh, Javier. <laughs> esto, esto ha sido totalmente inesperado. O sea, no esperaba esta respuesta en absoluto. Me esperaba cualquier gilipollez salvo esa. Increíble. O sea, nada, aplauso, aplauso. Estás especialmente ingenioso no, hoy, eh. No, no, no. Dispecto. No, está muy bien, está muy bien, más efecto. Te, te lo recomiendo. Está muy bien. Eh, no no te lo había escuchado antes, justamente. No te, no estoy te yo. Ya verás las las este cómo se llamaba la. En el chat saben a qué a qué raza de marciano me refiero. A las asari. Las asari son como las más. Tal. Bueno ya lo verás. Si algún día juegas. Eh pero que sí que Tampoco quiero jugar a Call of Duty un día. Por, por curiosidad, por cultura, eh, por, vale, por por aprender. por cultura general, yo no sé. Sí, sí, sí. Eh... Y por supuesto que en el momento en el que estamos tirando a Tori pues salte el tren del hype, ¿no? Y que, <laughs> y que claro, claro hay, hay, hay que darle un clímax claro, al momento, claro, claro. Sí, sé que los marcianos son de Marte, pero me hace mucha gracia decir marcianos. O sea, tú, ¿cuál es tu término favorito para referirte a los extraterrestres, Javier? El mío, marcianos. Me hace mucha gracia. Extraterrestres. Extraterrestres, Aliens, no. Aliens. O sea o que a mí me gusta, a mí me gusta llamar marcianos a todos. No, o sea, yo, yo marciano tira. en realidad, no, ¿eh? no lo uso mucho ¿No? No, no, yo sí, yo, yo, yo. siempre que puedo digo, mira, me he <laughs> un marciano <laughs> siempre, siempre. Oye, voy a, tener que, voy a tener que quitarte ese juego, ¿eh? empieza a preocuparme es que me hace mucha gracia decirlo, Javi O sea, es que me, me tira un alien nah, No, no suena tan... Claro, nah, tú, tú bueno. vas, no, no suena igual, ¿no? Va, vas a un pero colega me que... un marciano, se te llena tira, la boca Suena increíble, sí, 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 sí. Sí, 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 Que habrá gente. Bueno, en fin. Y la, eh, y la de eh, marcianas y Marcianas también, ¿no? Esa, esa frase es ha sido increíble. Eso, eso está. Highlight, a... Boris es lo que surja. Episodio 69, me he tirado un Marciano. Ojo, eh, eh ojo, eh. <laughs> <laughs> es verdad, lo hemos hecho en el Nice. Ha salido el. Ha salido el. el marcianas es que y Marcianas. Lo tienes todo en la cabeza, es increíble, yo ¿eh? Creo, yo creo que lo hubieras pensado desde el principio. Sí, 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 estaba en el guión, Javier. De lo poco que había hoy Estás en por encima, el, estás por encima en el del, del programa, guión. ¿eh? Totalmente. Estoy por encima de Javier. Bah, siempre hay que carrilear el nivel del programa, ¿no, Javier? Porque claro. Javier. Eh, pues nada. Pues nada. Y a partir de aquí, hemos hablado de Las Vegas. De Las Vegas, de Australia. De Australia. Luego hacemos la porra de Australia. Y de no hemos de... hablado Del gran motor de Alpine. Hostia. Hostia. Tres motores en tres carreras, Javier. Tres pocos me carreras. parecen. Pocos pocos, pocos me parecen. Oye, ya estamos avisados. Alguien dijo, hey, potencia antes que fiabilidad! ¿No fue eso lo que dijeron? No, sí. no, no, desde luego. Ellos, ellos, no mienten, ¿eh? no nos han mentido. Si dan avisa, estáis avisados. Exacto, eso va a decir. Pues nada. ¿Qué se puede pues... decir ante la evidencia? Nada. Alpin tenía razón. Nosotros nos negábamos a creerlo, pero tenían razón. Ya. Yo. No sé. No sé. Eh, a ver. No sé. Um... No son los únicos con problemas, entonces. Yo que no, sé, sí, es, es una manera de. de igual consolar, por sí. ahí, ¿sabes, eh, Javier? Vamos tirando, ¿no? Y vamos rescatando un poquito de. No, tal, son, pero... no son los únicos, pero. Yo también te digo una cosa. Yo prefiero que, que no sean. O sea, prefiero que sean rápidos, tío. Yo, yo no puedo ver otra vez a Alonso. No, yo no. Yo, no, yo no, paso. No. Prefiero. Aunque también. No, sé, la la... Cabeza... no, a mí la estabilidad mental no me da para ver una carrera al oso quinto o la otra abandono. No me da. No puedo. Ah, no, bueno, pero per, per, prefieres que termine todas las carreras el 15, ¿no? Prefiero que termine todas las carreras séptimo, octavo. Bueno, ¿y si es el 15? No, el 15 no, coño. Pero, <laughs> ah, no, pero. No porque... a, mí, a, mí, a mí es que el engine power kill, el engine kill, es que no me jodas, tío. Es que no ya, coño, ya, ya, ya. Es, es, es muy. Es que, jodido. Me da, es que me da miedo, es que, es que tengo traumas por la noche, es que duermo mal, Javier. No. O sea, es que escuchar a Fernando no sé decir no power. Sí, sí, no, te, te entras en... entra calofrío, ya lo sé, ya lo sé. Ya lo claro, sé. entonces. Que yo entiendo, ¿eh? El punto de. Y este año huele a que Alpin tiene un coche rápido, otra cosa es que dure. Claro, Entonces, claro. Huele a que, a que tal, pero es que. Todo tú, depende de el Ale. día El día que tenga un coche que esté rodando posiciones de podio, Javier, perdona que te interrumpa. Y se rompa. Y esté segundo tercero, y se rompa, yo me voy a cagar en San Jesucristo. Prefiero claro. que ni me dé la ilusión de estar en esas posiciones, que no, esté sexto séptimo, y que si se rompe, como el otro día en Arabia, diga, bueno, pues yo qué sé, puedo perderme una sexta plaza. Oye, pues no, no yo el otro día me cabré ya, ¿eh? No es por nada, ¿eh? me llevo bastante. No, radio. no, yo me cabré, pero imagínate que hubiera ido segundo. A ver, y voy. mi point es eh, Si va... O sea, todo depende de cuánto se rompa, ¿no? Porque lo que tú dices es muy hardcore Una carrera así, una no, no, pero si se rompe una de cada seis Bueno A ver, si, si es rápido puedo lidiar con ello No sé eh, Yo lo no prefiero eso a estar de a, ver, a, a, que, a, a que, Lo realidad. que sí que podemos confirmar oficialmente es que ya por mucho que sea la segunda carrera, Fernando Alonso no va a estar en la pelea por el mundial. No, pues no, o sea, no, 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 O sea, creo que ya por si alguien tenía ilusión de que este año tal con este panorama, no, o sea, no, incluso no, no, cuando, el no, motor, no. El, cuando el motor Renault ha sido rápido, tampoco estaba para competir ni contra el Ferrari ni contra, o sea, que ya está. Yo creo que No, no, no. Jode decir esto a estas alturas, pero ya está. Eh, no, pero la, vamos a ver, a, a estas alturas Claro. Que hay decir, dos equipos que ya. tienen un coche para… Los demás no, ya está. Hay y, dos equipos con un coche para ganar claro, y un tercero esperamos que llegue porque es, porque es Mercedes y bueno. Claro. claro yo, y, todavía, yo todavía no lo mato. Y el, todo, y el pero... siguiente de todos esos es Alpine. A ver, yo creo que la situación no es mala sí. tampoco. No no no, 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 no está mal. Podría no, ser mejorable no, con más finalidad, ok, pero bueno, oye, yo es lo que digo, yo prefiero ser rápido. Sí, sí. Sin, no, no. Bueno, a ver, también lo dijimos en su momento, eh, Para este reglamento de esta temporada, o sea, no vamos a decir aquí que Alpine son un, son un desastre, porque realmente lo inteligente este año era. Desarrollar un motor súper potente y luego ya ir arreglando la fiabilidad. El problema es que yo no veo su superpotencia tampoco. No, a ver, el motor no está mal, lo que pasa es que no, no todo en el coche. No, está mal, pero, no está mal, pero no es, eh, no no, es pero, mejor. Pero con un motor así, si tienes un chasis a la altura, yo creo que podrías estar arriba peleando cositas, ¿sabes? No, sí, o sea, sí. Mercedes ahora mismo tiene un truño de motor, esa es la realidad, ¿eh? No, no, está claro. Está claro y, está, y, está, y, está, y está ahí, o sea, eh, no está tan lejos, ¿eh? Con un truño. No no siempre ir bien en recta es tener un buen motor, ¿eh? eso quiero dejarlo no, claro. No, también el tema, por supuesto, el tema el setup ayuda, ¿no? A la cuánta claro, carga quitas, no sé qué. Claro que al final medimos un buen motor, yo siempre lo digo, ¿eh? no es el que te da 340 en recta, es el que te entrega potencia cuando sales de curva. Claro, 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 o sea, claro. principalmente, porque el otro lo puedes conseguir con eficiencia aerodinámica. O sea, tú pones el la motor cosa... Honda de 2015 en un coche con cero carga aerodinámica y es y vuela. La ¿sabes? cosa es que si tú si tú tienes una mierda de coche y para conseguir velocidad punta Sacrificas tu carga, eh, después el coche a ver, es una mierda sí. Y el caso, no es el caso del Alpine, Alpine va, va rápido en recta y va bien en el resto del circuito O sea, no es un Ferrari, no es un Red pero va bien O sea, entonces yo creo que tampoco sí. No creo que tenga un problema muy grande con eso Pero sí, sí. yo, sinceramente Lo que creo en este sentido Es que eh, a lo mejor lo del plan El que se lo creyese en su día <laughs> Entre comillas, lo está, lo está pasando mal ahora Gracias Carlos por la sub por la Pero la Claro, no, no, totalmente. Pero si tú, si tú me dices hace dos años, Fernando, eh, con este coche al pin, yo te digo a ver, eh, no está mal, no está mal. O sea, que todos queremos que gane, está claro que sí. Todos queremos que, que haga podio, está claro que sí. Pero siendo realistas, no está mal, tío, está cerca de ser el, eh, con, está cerca de Mercedes. No es la mejor Mercedes, claro que no, pero bueno. No, 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 que es un coche, lo que decíamos, lo que yo quería para este año Lo que yo esperaba realmente, eh, que fuera un coche para coquetear claro, con la zona claro. de podio más a menudo y, y ya está, o sea, victorias era un... esta que yo no tenía en mente O sea, pero sí coquetear con la zona de podios y que pueda, y que pueda pasar de vez en cuando Pero... pero yo qué sé eh, Ver a coches como el Alfa Romeo tan cerca Me hace pensar que la diferencia entre el motor Ferrari y el Renault es muy grande o sea, no digo que el Alfa Romeo no esté trabajado vale, dinámicamente no digo que el Hash no esté trabajado. No sé. Pero, pero ver coches con tan bajo presupuesto, que al final, lo que me toca la polla, Javier, es el presupuesto. Ya, yo sea, Lo que me toca la polla al final, es que presupuesto el, presupuesto es todo, presupuesto de, el presupuesto de Alpine, o sea, de Renault, la puta Renault, que es ya, ya, ya. una de las compañías de automóviles más grandes del mundo. Que esto también es verdad que Mercedes otro día estaba peleando esa porción Hamilton con, con Magnus, en ¿vale? Con Haas, que es todavía más dramático. Ojo, eh, sé por dónde voy. Pero la movida es que Mercedes viene de dominar toda la era híbrida. Y bueno, un año malo, en fin. Pero es que Renault, desde que volvió a la Fórmula 1 en 2010, ha ganado una carrera y de casualidad. O sea, que, que no han sido capaces de hacer eh, un puto coche ganador. Ya, ya, no, en, no. En claro 12 no, años. No, no han podido, Entonces, no han podido. me jode ver cómo... Eh, ese motor que tanto No, lo dejamos el año pasado, lo trabajamos en el que viene tal Al final, ni siquiera destacan por ahí Es como, me da la sensación de que Renault Y esto lo comentó, y nos reímos todos de él en su día Yo es que tengo memoria para algunas cosas, Javier Sí, para otras no, no Para ninguna importante, pero para otras cosas tengo memoria cuenta, cuenta. Y recuerdo unas declaraciones de Cyril Abitebull En el 17 o en el 18 Si no recuerdo mal En las que dijo El problema es que Renault Renault-Renault, la, la matriz le aporta al equipo de Fórmula 1 un presupuesto similar al que tiene Toro Rosso en su día. Ya. Es, que, es, es que a veces a lo mejor pensamos no hay... en la marca Renault, como que estuviera apoyando esto, y es que si no. no hay tampoco... tanto dinero como tú crees, ¿eh? a lo mejor tú dices presupuesto. No hay tanto dinero como tú crees a lo mejor. ¿eh? Renault, al final eh, es un no. proyecto, creo que está eh, soporteado por Francia, ¿no era? Sí, no, no. Francia es en parte dueña de. Claro, de claro, grupo, entonces no, no sé. Pero en, pero, en cualquier caso, yo, yo este año sí que, o sea, no sé, yo, yo a nivel velocidad los veo de verdad que bien, eh O sea, obviamente no, no son lo que queremos No es un mal coche, que no quiero no que parezca que es un mal coche Yo a lo que voy claro, es claro. que es un poquito lamentable que Grupo Renault, en general, no, ya, no ya, ya, sea capaz ya, ya. de hacer un coche que aspira a victoria está, a está peleando es con, con, con Mercedes y Ferrari, o sea, con mar, grandes marcas también de su nivel, ¿sabes? Evidentemente de hecho, Entonces, bueno. de, de hecho, mira, nos preguntaba Carlos en, con la suscripción, Decía, sí. ¿crees que Mercedes podrá pelear algún mundial hasta 2026? Yo, a, a mí el tema de Mercedes me parece sí, si me parece un tema muy interesante. O claro, claro, no. Es que yo estoy seguro de que Mercedes vuelve. O sea, yo, yo ya creo que su tiranía ha caído. Eso sí que lo creo, ¿eh? Yo creo que ya sí. Mercedes no vuelve sí, puede ser, puede. a hacer lo que ha hecho del 14 al 20. Pues Pero sí, que, sí. que va a estar. Que va a recuperar terreno. Yo no sé si este año le dará tiempo pa, pa, para pelear por el mundial, pero yo creo que sí que va a recuperar terreno para meterse otra vez en las peleas por los campeonatos. No sé, cómo digo, hasta qué punto de tema de, de, de dominar, O sea, no creo que domine otra vez como lo ha hecho hasta ahora. Pero yo creo que Mercedes, eh, que, que hay gente que los está. Es gracioso porque veo dos, dos, dos bandos, bueno, bandos entre comillas, ¿no? Hay gente que los descarta totalmente. En plan, esta gente ya este año no hace nada. Y otros que están muy seguros de que llega. Yo creo que llega. No sé cuándo. Pero yo creo que por supuesto va a pelear. No yo sé. creo que Hamilton gana carreras este año, vaya. Claro, 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 claro. Yo creo casual. que Hamilton gana carreras este año. A lo mejor es tarde y no le da para competir por el Mundial mucho. Puede ser. Pero Hamilton gana carreras este año, fijo. Yo también, yo también lo creo. O sea, yo creo que sí. Vaya, y, y a lo mejor Russell también. Entonces, que. Y yo creo que van a llegar o al sea, Mundial, porque quedan. Es que quedan 20 ver, carreras. Es, claro, no. O 21. Es, es, Entonces, no. es casi un Mundial nuevo, ¿vale? Por, por empezar. Pero bueno. No, no, pero totalmente. Eh, o sea. Está, es que es verdad, a veces se nos olvida que el campeonato es larguísimo. Que o sea, tú puedes hacer claro. una primera parte de temporada increíble Que como, como peché mucho en la segunda eh, y, a, y alguien despierte tal Como Mercedes eh, Cuidado eh, Son 23 Son 23, ¿no era? Sí, sí, son 23 Bueno, son carreras, 22 sí. Pero el de Rusia lo van a sustituir Seguro Ya a claro, algún claro. A algún son, son De hecho se, habla, carreras, se, sí. hablaba de, se hablaba de Qatar Pero no sé Como decía lo del Mundial de Fútbol a la vez No, no sé qué harán pero, pero sí se hablaba de, de 23 carreras De que alguna, de que alguna entraría Imagino que estará Jerez, Javi, ¿no? Que estaba ahí al toque para cuando cayera alguna yo, yo, No me lo menciones otra vez ya Que me cago en todo Mercedes va a ser un caso Red Bull 2016 2020 A ver, no sé si seguirá una progresión igual Pero yo creo que sí que bueno No, a ver, la movida es que Lo que nos confirma este reglamento, lo que hemos visto hasta ahora Teniendo en cuenta la congelación de motores Que yo creo que es el elemento Que más te puede hacer destacar Frente al resto de tus competidores Podemos decir que de aquí a 2026, que es el cambio de motores y tal claro. famoso, no va a haber un equipo dominador. Dominador en el sentido de, de Mercedes, Mercedes claro, claro. 14 al 20, al, al 20. ¿vale? Mm. En ese sentido. O sea, que no vamos a tener esa figura de coche que le saque 8 décimas o un segundo al resto. Con eso ya hemos ganado. Sí, totalmente. totalmente. <laughs> Con eso ya hemos ganado. Eso que esté en la pelea Ferrari-Red Bull, que se pueda acercar más Mercedes, que se pueda meter, que al pin puede... Vale, perfecto. Pero creo que con eso ya hemos ganado. Así hemos que, ganado. no no no, eso, eso vale oro, tío. Tener vamos a disfrutar. ya dos equipos en la pelea ya es increíble. O sea, si se suma sí. ya Mercedes y bueno al pin ya y no te cuento, sería la polla. Pero ya tener a dos, me parece ya, vamos, increíble. Eso, eso es lo más importante. Entonces, eh, con esa, con eso, con eso en el papel, no, con eso sobre el papel, a partir de ahí, eh, vamos a ver esos, esas manos de pilotos que tanto eh, se presume. Cuánto colocan a sus coches por delante Como, como Leclerc que ahora pues está el hombre eh, Sobreponiéndose a Red Bull a Verstappen Como Verstappen también lo pelea con él Como Carlos y Checo Ahora que parece que los coches son más similares Cuánto pueden hacer que a sus compañeros Como Hamilton está tirando, el otro día no en Arabia Saudí Pero sí por ejemplo en Bahrein eh, Sacó todo lo posible del, del Mercedes Como Russell, para mí Muy buen inicio de Russell, no me lo esperaba tan bueno tan pronto eh, El otro día fue Sin embargo el en Arabia Saudí el que dijo Coño el mejor del resto, o sea es un año de ver manitas de pilotos Son sí, años, sí, sí, van obviamente. a ser años de ver manitos de pilotos eh, Este año, por ejemplo Y yo sé que esto es Puede ser injusto decirlo ahora Pero este año botas ni de coña te haría lo que te está haciendo Russell Porque creo que no tendría esa ventaja de coche Respecto a, al resto de la zona Claro, claro, es que, que es, el tema es que Mercedes este año, vamos, Mercedes ha acertado claramente o sea, claro. ahora ya. O sea, Mercedes lo, ha metido a en el momento ideal. Ahora lo puede decir con total tranquilidad. Es una cosa que, que siempre te comentaba yo. Bueno, y comentábamos aquí en el bólido, ¿no? Era. Sí. Y si Mercedes sigue arriba, a lo mejor no necesita un Russell, ¿no? Porque sí. le claro. levante. Lo ha clavado, lo ha clavado Mercedes. Ahora sí. Porque ahora, ahora estás sí. tercer equipo. Necesitas a un tío que te saque las castañas de fuego. Claro. Cuando Hamilton no lo hace. Porque Hamilton claro. es verdad que en Arabia. Pues es estaba caos. Pero bueno, generalmente Hamilton no va a estar caos. Y cuando no esté caos, vas a tener a dos pilotos competitivos claro. sacando puntos. Porque que me dirá, no, pero mira que bien lo está haciendo botas en Alfa Romeo. Por supuesto. Con un Alfa Romeo. Claro. claro. Y ¡Idem! Gas. Y sin, presión, y dem, y dem y sin presión. Claro. Y sin presión. Y sin. Eh, tengo a mi lado Hamilton. Y no sabemos el ritmo real de ese Alfa Romeo. Porque si vemos cómo lo está haciendo botas, a lo mejor es Alfa Romeo en manos de. Hulkenberg. O, bueno, yo es que soy más de botas que de Hulkenberg. <laughs> esto no sé, esta conversación no sí la hemos tenido. No la hemos tenido. No la hemos tenido. Pero. No Sí, eh, Pongan ustedes el piloto que quieran de top tabla, ¿vale? A lo mejor es Alfa Romeo. Estaba se podía subir al poder, Claro, claro, por supuesto. En, en, unas, en en una de las o sea, partes decir... buenas que tiene llevar un coche de media tabla tal es que normalmente claro. no te vas a encontrar con un cabeza con un fuera de serie, ¿sabes? Claro, normalmente claro. esa gente está en, otro, en otros equipos mejores. Entonces, claro, claro. ahí, ahí tienes la oportunidad de brillar y de tal, ¿no? Esa es la clave. Entonces, ojo, no le quito ningún mérito a Botas, que me parece espectacular a tan rápido. No, no, Y yo sabía que le iba a ir bien a Botas, en Alfa Romeo. Pero tiene mérito, eh. Tiene mérito, por supuesto. lo que Botas en este Mercedes estaría sufriendo más que Russell. Yo también lo creo. Viendo lo que le pasaba a Mercedes en las puntuales ocasiones en las que no tenía un coche estos años. Ya no lo digo por Russell, sino porque. Quiero esperar también a, a, a ver un poquito más carreras, ¿no? Para ver... Porque es verdad que solo llevamos dos, tal Y, y es verdad que se están haciendo ya muchos análisis Que parecen definitivos Con dos bueno, carreras es que, es que, Javier Es que en internet Si no sueltas una hot take Claro, de claro, sí algo, esto, esto ya lo comentamos Esto lo comentamos el, el, el año pasado Iba a decir, madre mía La semana pasada lo comentamos, sí que, eh, que, eh, la, que Es que no. sentar cátedra, Javier Después de cada evento O sea, o sea es que... Cátedra. Pero es que, literal Falta... Falta todo O sea, que faltan 20, 21, 21 carreras todavía lo que decíamos, ¿no? Carlos Aiza ha quedado dos veces detrás de, de Leclerc. ¡Barriquelo! Es que Si, si, si fuera por él el año está. pasado hubiese sido igual. El año pasado empezó igual. Empezó haciendo el el, año, dos el carreras. año pasado fue su maquin, porque ganó su compañero, entonces supongo que es su maque. No, no digo al empezar el año. O sea, que al empezar el año también ya, empezó, ya, ya, ya. empezó ya, ya. Ya, ya. en Bahrein lejos y en Imola lejos también. O sea, al final. Sí. Pero bueno, eh, eso, gente, no sé qué tantas hot takes, no sois tan interesantes. No. Lo siento. <laughs> no, vuestra opinión no, toque, no, es tan, no, no, es tan, no es tan importante, no es tan tal. O sea, la de Javi nuestra sí, porque somos influencers. Pero la vuestra, chicos, tampoco. Claro, claro. Tampoco flipéis, ¿vale? Nada, en serio, incluso la nuestra, que a veces nosotros también nos pasamos, ¿eh? No, que somos sí, muy de... eh, claro, que <laughs> Pero a ver, que no, pero si yo, yo intento hablamos, ser hay... cauto en las dos primeras intento ser cauto, ¿eh? Te voy a decir. Yo intento ser cauto siempre. verdad que a veces puede parecer Hombre, que no, por porque juego mucho con la ironía, pero, pero intento parecer siempre cauto. Sí, sí. Y. Nos es lo, apuntan en el chat también lo de McLaren y Audi. Es verdad, lo has visto. Pero es que este rumor lleva sonando Ya, lleva verdad. mucho. Lo que pasa es que hace poco salió el tema de que Volkswagen. ¿Quién más era Porsche? No me acuerdo. Iba A ver, la movida es Audi comprando el grupo McLaren entero, no McLaren F1, el grupo McLaren entero. Que igual mantiene la marca McLaren en Fórmula 1. Sería... Ese era el rumor de hace unos meses, claro, Pero, no sé si, pero si Audi entra es para hacer motores, ni de coña, ¿no? Hombre, digo yo que sí, ¿no? Sí, ¿no? No sé. O sea, digo yo que pensaría en 2026 introducir sus motores y quedarse mientras con los de Mercedes, Hombre, ¿no? Hombre, no sería, sería lo suyo. Eso sería. Y, lo la suyo. Otra, y la otra mítica es Porsche con Red Bull, ¿no? Comprando la estructura Red Bull, creo. Hostia. Que la estructura Red Bull no dejase la, la estructura. Esta que ya era en su día de. Jaguar? Nunca me acuerdo bien de esto, era Jaguar, ¿verdad? Creo eh, que sí, ¿no? Sí, creo que sí. Entonces, eh... y Vol sí, ¿será para hacer un, ¿será para hacer un McLaren Audi o no, eh? O no. A lo mejor Audi compra McLaren <laughs> y lo mantiene de marca paraguas, ¿eh? Y ya está. Pero tiene una marca de, de, de Deportivos de Lujo de McLaren y ya está. O sea que también. A lo mejor no le interesa llamarlo McLaren Audi. O sea, le puedo meter un motor Audi, pero no le interesa llamarlo McLaren Audi. ¿sabes? <laughs> si mete un motor Audi, ¿cómo no lo va a llamar McLaren Audi? Bueno. No tiene por qué. O sea, puede hacerlo. El Alpine no se llama Alpine Renault. Oficialmente. Ya, yeah, es, es verdad, es verdad. Claro, o sea, que voy con eso que compren la marca McLaren. Se lleven los beneficios de la marca McLaren. No, ah, pero eso sería comprar la marca entera. McLaren entera, no el equipo, ¿no? No, 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 Es que es que el rumor. Al menos el de hace unos meses, insisto. El último rumor no Sí, se, sí, se es verdad. Cambiado. Era de comprar la marca, sí. El anterior era comprar el grupo McLaren. Enteros, los deportivos y toda esta vaina. ¿Vale? No solamente el equipo de Fórmula 1. Sí, sí, sí. Entonces, eh, Bueno. Y Porsche motorizando, no comprando, creo. Y entrar motores Porsche, a mí me parecería una locura. Meterte. Porsche hacen motores. O sea, que se hagan una alianza con Red Bull, con lo que tal, para hacer sus propios deportivos y. Puede ser. O sea, yo es que creo que Red Bull no va a estar hasta el 2026 llamándose Red Bull. ¿Sabes? ¿Pero a qué te refieres? O sea. Que va a entrar alguna marca, o sea, ya sea Porsche o alguna, y que hagan una asociación o algo así. O sea, creo que. Pero... el nombre Red Bull en Fórmula 1 como, como nombre principal, bueno, es que Oracle ha firmó 4, 5 años, espérate, es que <laughs> Es que han no, puesto sí. un pastón bueno, ¿eh? Ya. Pero bueno, puede ser Oracle Porsche, ¿sabes? Pero tío, eso sería cambiar eh, todo el todo el, el tema de livery del coche también, ¿no? Venga, bueno, ya, ya, pero la movida es cuánta si Red Bull quiere seguir aportando la misma cantidad de pasta que ya claro, claro, claro. años. Esta es la movida. Sí, no, no, por eso, por eso me, di me dicen: Red Bull lleva con Sauber de los 90. Por eso, pero con Sauber no era Sauber-Red Bull. Llevaba publicidad de Red Bull, se reconocía mucho la marca Red Bull. Pero no digo que vaya a desaparecer, digo que a lo mejor el nombre principal deja de ser Red Bull. Al final, Red Bull, no olvidemos que es un super main sponsor de la estructura de Milton Keynes. O sea, no. O sea, también, también paga salarios y es, es más bastante más que Alfa Romeo sí, con el grupo ver. Sauber. No, no, es, no es lo de Alfa Romeo pero el grupo Sauber, que es eh, usar nuestra marca, eh, la ponerla libre y ya está, pero hacer los coches vosotros. Mm. Pero tampoco es una estructura, creo, ¿eh? Perdón si me equivoco, pero creo que no es una estructura totalmente independiente. Creo que es una mezcla de muchas cosas. Entonces, Hombre, es que Red Bull, Red Bull es, no sé. es que, Claro, el caso de Red Bull es, es que ha absorbido el equipo de tal manera, mm. pero realmente, es claro, es raro, eh, si raro. Red Bull sale de, 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 de sponsorizar eso, hostia, es que... ¿Cómo se llama eso? ¿Sabes? Es, que es curioso. Yeah. Porque no es... A, que, a lo mejor sí, a lo mejor sí que Red Bull como tal, como empresa, mete pasta ahí. O sea, ¿el Dream Matches Match existe? ¿Es este, el dueño de, de Red Bull? Eh, es que, claro, quiero decir, ¿cuánto tiempo es rentable tener un equipo de Fórmula 1 sin hacer nada más en el mundo del automóvil? ¿Sabes? O yeah. sea, a él probablemente Si sí le interesa decir, venga, me, me pero ha ido es que con le va muy bien, ¿eh? Es que va, le está yendo muy bien, ¿eh? Ah, pero Javi solo con la Fórmula 1 no... Ya, te... ya, 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 bueno, ya. No sé. Es que no sé hasta qué punto es rentable solamente ganar en Fórmula 1 ya. Si no, si no vendes más. Ya, ya, ya. Más Pero es que cosas, al, final, eh. al final Red Bull, ¿cuál es su objetivo? Es o sea, que al final no eres una marca de coches. En la industria no, del automóvil. Es, es marketing. En la industria del automóvil, ¿qué vas a hacer? No, 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 no puedes poner Aliarte a con Porsche Ali, y vale. vender deportivos. Vale, bueno, eso ya es otra cosa. Que Entonces a eso, a, a eso iba Ese, Que es Porsche que... sigue de la ingeniería de, de, de desarrollo de coches rápidos de Red Bull, que algo manejan. Y puedan generar, y puedan crear deportivos al, Alrededor de la marca Red Bull Lo que pasa es que, ¿quién se compraría? ¿Qué millonario se compraría un Red Bull? Es que no, es que no vende es, es un handicap ah, Claro, es que es un handicap de no ser una marca de coche Me refiero eh... Red Bull, al final, en eh, Fórmula 1 muy bien Pero tú, cuando va, hablamos de coches Es que lo que tú dices no, no, Nadie va a ir a comprarse, hostia, mira mi Red Bull que te... <laughs> es, que, es que Suena ridículo, ¿sabes? Te voy a recoger, sí, o sea, voy a recoger aquí, mi repul Sí, no, aquí la gente. Qué bien, no eh, nada más que ganar la mejor categoría del mundo, gente. Que nos puede gustar muchísimo la Fórmula 1. A mí me gusta más la Fórmula 1, seguramente que a vosotros, ¿eh? O sea, no, no voy por ahí. Pero de ahí a creer que solo ganando la Fórmula 1 no es un negocio rentable, no, repul, es un negocio rentable porque es una de las marcas que más dinero mueven en el mundo en general. No estoy criticando eso. No estoy. No, no criticando, ni siquiera estoy criticando, no estoy señalando eso. Lo que estoy diciendo es que si realmente quieres seguir invirtiendo tanta pasta en el mundo de las carreritas. Lo normal es que hagas algo más, lo normal es que te busques una estructura de vender deportivos, de sacar algo, de a no vender ser de que, motores, de que tengan, como los que quieren desarrollar, es que también es una movida eso A no ser de que tengan solo la sección de F1, que les le dé dinero y punto y ya está, porque es que, ya te digo, tú, ¿qué vas a hacer? Te vas a meter, te vas a meter ahí a, a vender no sé qué, porque Red Bull es lo que te digo, no lo van a vender, gracias Super Sony por la suscripción O sea, Red Bull al final, que no te va a vender coches, porque es que no tiene sentido, es que no es su target, obviamente, ¿no? Pero si salía con Porsche, a Porsche sí le puede interesar pillar tecnología de Red Bull para desarrollar esos coches. Y que veamos en el futuro pero, eh, una especialidad pero, entre Red Bull y Porsche. Pero Porsche va a desarrollar deportivos. Bueno, Porsche ya desarrolla deportivos. O sea, pero sí, mejor, pero me, me refiero, mmm, ¿que tec la tecnología de qué? ¿De Fórmula 1? Y estás diciendo tú. sea, a lo mejor de los motores híbridos que está Red Bull desarrollando en base a los de Onda, en ese famoso Red Bull Power Trains, es que. Sabemos, muy poco, sabemos ah, por, muy poco Por supuesto, esto es hablar por hablar Pero yo no sé no, yo... Sabemos muy poco No, que el marketing y que es un golpe publicitario Y que Red Bull está en todos los deportes peligrosos del mundo Lo sabemos O sea, Red Bull está <laughs> claro Si que... hay un tío, mira El, el tío que saltó del espacio Yo siempre me acuerdo Ese tío estaba patrocinado por Red Bull, sí, 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 claro el... que me acuerdo <laughs> El Félix Baumgartner que era. Que sí, sí, sí Y va vestido de Red Bull eh, Si ves a un tío que se tira en paracaídas de no sé dónde Va de Red Bull eh, Mira a este ciclista Que se ha tirado por un precipicio pasando sí, 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 por... Va, va vestido de Red Está en todos siempre, lados Efectivamente siempre eh, pero eh, bueno no sé no sé no sé a lo mejor todo este marketing les viene bien también es que creo que el día este el dueño de Red Bull le flipa este mundo entonces claro igual no le preocupa incluso perder dinero con la fórmula 1 no, yo, yo, no la creo, tío, yo no creo que esté perdiendo dinero ganando no, no 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 creo pero pero no creo que la fórmula 1 sea la mayor fuente de ingresos de Red Bull tampoco. No, pero no, de Red Bull no, porque Red Bull es, claro, es, es una claro, marca a nivel, como, como tú has dicho, a nivel mundial está en todos lados. Mm, entonces, no, evidentemente. Pero sí que igual. saca un buen porcentaje, yo creo que sí. Antes venderán Alfa que Red Bull. No, eso también está claro, ¿eh? Yo creo que Alphatauri bueno, claro, también claro, que, sí, sí. que algún día de estos desaparecerá. Cuando deje. No, igual Alphatabri. No, fíjate lo que te digo. Siendo terror rososos sí que pensaba que iban a desaparecer. Pero este giro que le han hecho al Alphatauri que quieren potenciar la marca de ropa que nadie le hace caso, igual la mantienen <laughs> y ya Igual ves, la mantienen. Ya ves. Eh, Fons, quizás veamos algo de Repul parecido a lo que hay entre Repul y KTM en MotoGP. Javier, eh, documentame eso. ¿Qué pasa con Repul como, como tú Como tú bien viste ayer, estaba yo, eh, en lugar de ver las motos, suciamente, sí. estaba viendo tenis. ¿eh? Qué tío. Entonces, y qué, bien Carlos, qué bien Carlos Alcaraz. ¿eh, qué bien Carlos Alcaraz, tío. Estoy, estoy esperando que sueltes el comentario irónico que vas a soltar. Eh, no, no, no. No, que pero quedé... no, no lo digo por Carlos, sino por, por porque estás hablando Me quedé, me quedé cautivado con su ah. con su con su derechazo. Tío, una de, tío un derechazo. Solo con ah, la claro, derecha, vale, bien. Tío, un derechazo. No, es zurdo, pero pero se llama derechazo en el ajedrez No, 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 no me refiero a eso. Me refiero a que solo ah. la derecha. ¿Solo la y derecha hace, es, y, está bien? Y el eso... revés, el, el revés lo domina muy bien también. Y el servicio no mola el servicio de Carlos? Hombre, los seises. Hombre, los seises que se marcó. Ojo, eh. Y los tie breaks, como los forzaba. Bueno, bueno, y cómo los maneja, ¿Y cómo lo maneja? A base de derechazos y de reveses. ¿Y las voleitas qué hace? ¿Te gustan? Cuando parece que el punto está perdido, te mete la volea y entra a la línea. ¿Que no te gusta? La tiene que perfeccionar. La tiene que perfeccionar. Bueno, entonces nuestra amistad termina Sí, sí, sí. Pero muy bien, Carlos Alcaral, la verdad, estoy muy contento por eso. Viva, viva España. No, realmente, realmente viste. Viva Españita. Vi... Realmente viste <laughs> algo el partido, no sé si. No, no le pongo ni cara, Javier, pero me alegro muchísimo. No le pones ni por cara. Ahí. Madre mía. Sí, vergonzoso. No, claro, leí en Twitter Carlos Alcaraz y ya a tope. A tope. No, a le, tope, pongo, no, no le pongo claro. cara, pero, pero a tope. Bueno, pues se parece un poco a Stroll. ¿Sí? Sí, sí, sí. Tiene un aire. A, a, a veces cuando hace alguna expresión, pues, tiene un aire. Hostia. Claro que pues nada, es bastante eh... más talentoso en su campo. Siento decir, eh, sí, decir, sí decir. Sí, sí. Incluso a lo mejor en el campo de Stroll también. Incluso a lo mejor, no incluso sabemos, a lo mejor. No sabemos. Que que en el campo de Stroll, Pudierta. totalmente. Podría pasar. Sí, sí, sí. Pues nada, pues me alegro muchísimo. Mira, aquí está su prima Irene Alcaraz diciendo no. <laughs> eh, no, no está. No es tan talentoso, ¿no? No es tan talentoso. No, no es tan talentoso o no, para, está, está no el, porque... puto, el puto Carlos, tío, qué bueno es. Eh, nada, pues sí, viva España. No, no. Eh, no, 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 ya está. Soy española, ¿qué quieres que te gane? Ya está, Javier. A elección de equipos en Fórmula 1. ¡H! Don Carlos Sainz apareció. Cuidado. Don Carlos Sainz apareció, eh. Sí, Carlos Sainz elige muy bien, macho. ¡Oh! ¡Cómo le gusta! ¡Cómo le gusta! Ya era hora de que alguien dijera que acertó yendo a Ferrari. Hombre, ya, ¿Ya es Ya era hora de que alguien lo. No, lo creo, pero yo creo que no hemos hablado de eso aquí, ¿no? Algún no. día habría que abrir el melón. Un día, un día habría que abrir el melón. Un día, un día habría que abrir el melón, el melón. de si Carlos Sainz acertó en esto porque aún quedan dudas. Entonces hay que. Claro, claro. No, pero fuera, coña. Elige muy bien equipo, eh. Sí, Además, que sí. siempre que llega un equipo, ese equipo mejora. Es curioso. Sí, 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 sí. O sea, está muy, está muy bien. Eh, sí, estoy pensando, sí, sí, mejoran todos. Así que nada. Eh, a ver, también, casos como McLaren no, no podían ir a peor. No, pero es verdad que pero, McLaren pero va muy mejor. No, no es que tú digas, bueno, se ha colocado... No, no, McLaren fue a mucho mejor, tío. Y Ferrari también ha ido a mucho mejor. Sí, sí, sí. sí. Bueno, hizo. pero aquí Jené también le eligió muy bien, equipo. Jené, Jené, Jené. La quiero ver, Wobble. Joder. No Jené es la mejor persona, ya lo sabes El es, mejor tío. trabajo del mundo, ¿no? Siempre lo dice la gente. Sí, sí, sí. Así que, joder, qué tío, Jené. Fue otro día el cumpleaños de Mar -Gene. Qué bien, cómo mal alegre De que cumpleaños, Mar -Gene. Ojalá no pare nunca de cumplirlo. Ojalá. Porque no será la mejor señal, ¿no? Y tendrá más el cumpleaños. Bueno, Ese pues... es el objetivo, ¿no? Tener más años con Bosque. Se, se, se lo merece. Se lo merece, se lo merece. Se merece cumplir todos los años. Hoy, mira, eh, hoy, dice, dice Machaca, hoy es el boludo especial España. 55 más 14. Cuidado, ¿cómo no nos hemos dado cuenta de esto, Juan Alfonso? O sea, qué vergüenza. Muy mal. Qué vergüenza por nuestra parte. Pues ah, estás viendo tenis. Claro. Pues así cualquiera. Tú estás viendo las motos. Madre mía ¿eh? La cosa es que Como no sé quién, eh una, una de las dos es verdad, eh O sea, era <laughs> No, ¿tú viste ¿Qué? las motos Tú no viste nada Tú estabas en la... Ahí ¿Qué estuve haciendo ayer? Cuando te escribí Es que me acuerdo de escribirte el tuit. Hombre, pues es tu tu Eh... Yo sé que estaba... Yo sé que estaba viendo el término. Yo no sé qué estabas haciendo tú No estabas viendo las motos seguramente Porque si pones ese tuit Estaba viendo Cobra Kai Con mi señora Joder, también. Oye, ¿sabes que he intentado avanzar más del capítulo 2 de Traitor's Rise? Pero me está aburriendo sobremanera. Ya no es ni enfadando, me está aburriendo. No, no, no a mí me aburre ya. Sí, sí, no. No he pasado no el circo No he pasado el circo Pero el 2, tío, es infumable con lo de McLaren otra vez. Es que el 1 y el 2 parecen es que, el mismo capítulo. Es que es repetitivo, es que es muy repetitivo. Oh, tío. qué mal, qué mal, qué Pues mal. prepárate. De verdad, eh. La repetición acaba de empezar solo, eh. Porque ahora se van a poner pesados con Williams. Como tres capítulos hablando de, de Russell y de Williams, prácticamente. Ya no, es, ya no es ni la crítica de me están mintiendo la cara, madre mía. Es que ya no, hay no, es mía. aburrimiento, vale, es que, ¿sabes? Sí, sí, sí. Pero es que las semanas anteriores decías, vale, me están mintiendo la cara, pero me están entreteniendo. O sea, no hay hay que que sea cara, Entre, entre, entre troll, la exageración y tal, digo, venga, 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 cuéntame cuéntame más mentiras, Netflix. Venga, no, pero, dale, Will tú que me Yo, que me está aburriendo, tío. Yo es que años anteriores me, me la había visto de golpe, entre comillas, yo que sé, en una semana a lo mejor me la había ventilado Y es que no puedo. Es que, es que, de hecho, me he visto hoy en el final del 5... Porque me lo voy viendo a cachos. <laughs> que digo, hostia, que no puedo más. Me voy. Yo mira, me senté porque no sé. dije: dije Mira, no me da tiempo a empezar el, el Kirby. Voy. Y así me lo empiezo luego en directo. Eh, que por cierto, ya aviso: No sé si ahora después de este bolidoso esta noche empezaremos el Kirby en directo, ¿vale? En mi canal. Eh, Bien. Lo, digo, no me da tiempo. Voy a verme el capítulo que me queda medio capítulo del 2 de Tal de Travester Survive. Es que no puedo, tío. No, no, puedo. no. no eh, te entiendo. Pero, pero de verdad, ¿eh? Y me, y me jode porque, coño, si ni a mí. Que me flipa la Fórmula 1. Y soy capaz de tolerar hasta las mentiras de Netflix. Porque digo, venga, voy para adelante. Que me tal, está tal. enganchando. Yo que sé, esto. Que es un producto hecho para mi madre. Para que se enganche mi madre a la Fórmula 1. <laughs> si eso, si le apeteciera. Sí, a sí. la mujer. Hostia. ¿No? Sí, sí, no. O sea, he hecho, creo que las críticas... Las críticas de, de esta temporada. De, de Drive to Survive. está siendo... Pero en plan de suspenso. Suspensísimo. O sea, que... No, es que es un desastre. O sea, yo, yo de verdad que no me a quedar nunca... Que, que, que no tengo interés en verlo. O sea, yo lo no, veo y digo, es hostia, eso. no sé, es pero... eso, es que, eh, La clave es esa. Es que no tengo interés. No tengo interés en verlo. Es que no, no, no me está generando nada. Nada, nada. O sea, nada, me, nada, me pongo nada. cuando es en plan, bueno, pues ahora qué tal... No es como, hostia, voy a verlo, tal. No, no, no es así. Es... Yo el año pasado a verlo, reírme, pues decir, madre mía, la cantidad claro. de mentiras que hay aquí. Y, pero bueno... Y, 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 pero ni atrás, eso, era. eh. Sí, sí, sí. No es ni... Oye, que si alguno lo ha disfrutado, enhorabuena, ¿eh? Por supuesto. Claro, o sea, que decir claro, que claro que no no falta llamar. Eh, a tope y envidia me dais, coño. A mí me gustaría disfrutarlo, pero. Me gustaría tener no, ganas de ver el siguiente. Sí, 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 tal cual. Pero no no puedo, y es que yo creo que me dicen por ahí, no, el de hash está bien. Ya veré si me veo alguno suelto por ahí, me salto hasta el que sea y ya está, pero. Yo, yo me acuerdo que estaba viendo. No sé, no me acuerdo si era el de hash. Hay uno que literalmente estaba comiendo y me levantaba y me iba a la cocina, yo que estaba que se estaba haciendo algo y lo dejaba puesto. Antes yo de, diría, voy a pausarlo. Y digo, bueno, no, no lo pauso. <laughs> que sigan hablando. Ah, es un buena. buen síntoma, es un buen síntoma de saber si te gusta lo que estás viendo. Si cuando te levantas <laughs> por Coca-Cola a la nevera, lo pausas o no. Si no lo pausas es que estás perdiendo, es o sea, totalmente. No te porque te estás entendiendo y ya está. Claro, pero claro. que te estás la polla a lo que ves y lo estás haciendo por inercia. Totalmente, si no lo paras, totalmente. es como cabrón, ¿no te está gustando esto? Es que, pero es que literal, es tal mm. cual eh Totalmente, totalmente. Es que repiten mucho, repiten muchas cosas y, y aburre al final, aburre. Pero bueno, eh, yo qué sé. Así es nuestra nuestra de, Hubo rumores, no sé si es oficial, pero hubo rumores de que Liberty Media había llamado la atención a Netflix por la serio? última temporada. Porque varios pilotos habían quejado. No me pilotos, extraña. eh, de decir, de decir, de decir, esto, esto es un despropósito Ya, no por aburrida imagino, sino por. por claro, ¿verdad? porque no, se, se pasa. Sí, pues, sí. Claro. Y yo creo que. Es que claro, yo creo que el hecho de que Verstappen se haya posicionado tan en contra de la serie, coño, no ayuda. Que el campeón del mundo de la categoría eh, se posicione en tu contra. Y creo que la Fórmula 1 la ha llamado la atención. Es a, que tú. tú, tú y tú, me parece tú, bien. Tú no has llegado al capítulo todavía donde aparece el choque Verstappen-Hamilton en Gran Bretaña, ¿no? <laughs> no. Hostia, no, no. durísimo, ¿eh? ¿Qué dice el tío? Que, que nada, ¿no? Nada, que te ponen a Verstappen como si fuera un diablo. O sea. No, pero ya, ya, no, ya no será tanto por eso, sino que imagino que tanta, tanta mentira, tanta sacada de contexto, coño, que al final puedo afectar a la imagen y a la reputación de los pilotos. Es que al final, hostia puta, que yo soy. Eh, Russell. Bueno, Russell parece que sale bien parado, ¿no? Pero. Pero, yo qué sé, cualquier otro piloto Y están diciendo que si sí, estoy presionando Que si sí, no sé qué tal que sí. O sea, al final es daño, daño a tu imagen, sí, tío sí. Al final los pilotos son marcas andantes Entonces, lo que digas de ellos puede influenciar Positivo o negativamente en la venta de sus productos Y de sus cosas Es que tienen que tener cuidado como Es que, es que además, sí. no, Verstappen dice No voy y lo que mejor se le ocurre es Y aún no he llegado a los capítulos tochos Creo que son los finales de, de la pelea entre Hamilton y Max ¿eh? Pero mm. en el tercero que se toca por encima Es como que a mí la sensación que me da es como Verstappen está muy loco, no para de, de presionar y Hamilton acaba diciendo, mira, hasta los huevos. Es que te lo pintan como así, ¿sabes? Como que Verstappen está... Pres y, y el otro es, el, es el como el bueno, ¿no? Es como, a ver, yo aquí... Si cualquiera mira, que ha visto que... la temporada no, sabe que no hay ni uno bueno ni uno malo. Pero bueno. Dice aquí Machaca que en Rotten Tomatoes, que creo que, que, que es como, una, como el Metacritic de las pelis, eh, tienen estos scores por temporada, 90, 84. Es que las dos primeras estuvieron bastante bien. Eran divertidas, con sus mentiras y tal, pero eran divertidas. Sí. 90, 84, 58, 16. Esta última. <laughs> y no me extraña. Es que no me extraña. En fin. Pero no me sí. extraña, tío. <laughs> yo no sé si es que ya no saben cómo da, cómo encarar la, el tema de la temporada. No sé, no sé qué es. Pero, tío, está de culo. Es un concepto de serie muy complicado, como yo siempre digo. De, sí, sí, al final no, no, tienes no, no que bien. inventarte la mitad. O sea, que decir, tienes que hacerte un guión con la mitad de cosas ya. Porque no te da tiempo a hacer una serie entera en dos meses. Vale, tienes que tener con algo prescrito, pero... Tío. Prepárate cosas que puedan pasar. Ya, ya. Porque si no, queda, queda raro. No, pero yo bueno, deseo, pues, sí. Eso lánzalo un poquito más tarde y haces algo más, mejor, yo que sé. Sí. Con más... No sé. Y nada, esto es Drive to Survive. Creo que no me dejó nada más. Eh, de la Formulita 1 está querida. Tiene el Obato COVID, a ver si se recupera. Más. Ya lo he visto. Sigue dando positivo, eh. Es eh, ¿no? que me, me lo dijeron aquí otro día por el chat. Yo no me he entrado. No, sí, sí, sí. Bueno, pues nada, espero que, espero que se recupere. Y luego, aparte tú, Javier. Yo, o sea, oye, yo soy especial. la defensa, no más. La un momentito, la defensa de Alonso en Hungría no, no la menciona tampoco. ¿eh? La, no, pero yo eso me lo esperaba. Victoria, o sea, fíjate, ya, yo eso, pero, pero fíjate. Pero no, es, me lo, no me lo espero fue, por odio a Fernando Alonso odio a España, ¿eh? Es que yo creo que Fernando Alonso iba a tener muy poco protagonismo, pero lo sabemos Ya, ya la, pero, la... Pero, no, pero tío, eh, una victoria en un alpin donde han tenido. Es que además, es gracioso porque en la, la, en la ¿cómo, ¿cómo era, tío? El esto de la FIA. La ceremonia esta ¿sí? anual fue la maniobra sí, la, del año o algo así, me acuerdo. Que fue ganardonoso. Sí, fue tío, no la claro. vas a ignorar en serio. <laughs> pero que, o sea... Aquí sí lo entiendo. O sea, fíjate que esta es de las cosas que más puedo entender: que Alonso haya tenido poco protagonismo. Porque. No, pero Alonso tiene firmado, el que tiene firmado con Prime Video. Entonces entiendo que Netflix. Claro, voy por ahí. O sea. Vale, vale, vale. No gustándome, es de lo que más entiendo: que Netflix diga, joder, es que este tío está firmado. Y que incluso Fernando Alonso no haya querido ni acercarse, probablemente. Tío, pero tú tienes que hacer un puto. Ya, bueno. No, pero él sale, ¿no? Él sale hablando. Sí, sale. hablando? el capítulo. ¿Sale hablando? Sí, Yo creo que sí, ¿no? y salía, salía Fernando. Sí, sí. ¿eh? Gente, no me acuerdo, tío. Yo es que lo, lo he visto tampoco, pero yo juraría que sí. Yo juraría que sí, tío. No he visto si se sienta a hablar, me fliparía, eh. No he visto toda la serie todavía, eh. Pero he visto el 5 Pero vale, en el vale, capítulo, vale. en el capítulo donde. Bueno, hay una cosa, hay una cosa. Que te ponen el duelo a Gasly. El, el duelo Alfa Tauri alpin te dice, te dice Baxton, alpin tiene a un bicampeón del mundo. Fernando Alonso. Y dice, eh, Alfa Tauri tiene a Pierre Gasly, piloto experimentado en victorias. Bueno, que una. Claro, pero por, por favor. Es que, es que me entró. Me entró. Y los no en pintoras, bueno, tío, una coño. Pues... Hostia, pero tío, ¿en serio vas a decir que la baza de Alpine es un bicampeón del mundo? Y, la de... y, y, y su equivalente en Alphatauri es Pierre Gasly. Ah, por favor, ahorra. Pero a ver, eh, lo, a ver, lo más equivalente a Fernando Alonso en Alphatauri es pues Pierre Gasly. No, mon... Otra cosa es que son disparates no, comparables. Pero no, pero, pero... Pues no, no monte rivalidades absurdas <laughs> si no tiene sentido. Es que yo no lo veo Lo más comparable a Luis Hamilton en... en Aston Martin es Vettel también, ¿no? Porque tiene de todo el mundo. En fin. Eh, en fin. A ver, entiendes. pero bueno, se sienta ¿Tiene por aquí que tiene charlita, tiene charlita, en el docon, pero charlita de en el docon y jaja, o no, se no, sienta no. en la cámara, se y sienta en la cámara, se sienta en la cámara, él, él habla y, y igualmente creo que Netflix tendría que centrarse en hacer un producto bueno independientemente de, de, de eso, o sea, si, si, si tu capítulo va, a si tu producto va a mejorar con ya, la, que igual es, es que igual esto es propio Fernando, no estoy diciendo que no me acerque, ah a bueno, porque tengo el otro, tampoco lo sabemos, no, pero, pero, pero tú, pero tú <laughs> A ver, no, pero él se sienta, al margen de eso, ¿eh? Él se sienta. Pero ya, No, no si se si, si se sienta, ya me parece sorpresa. Se sienta, se sienta. Al margen de, de que se siente, tío, eh, tienes que, o sea, el podio, o sea, el podio, la, la defensa de que la hace Hamilton, yo creo que es una parte importante y creo que enriquece el capítulo, tío, porque es una parte. Además, ah, no, o sea, si estamos da... de acuerdo que sería una serie mejor, pero, pero yo entiendo que las movidas contractuales te pueden frenar. Bueno, ya eso no sé. Ahí está, ahí está. Pero que luego el resto ya no es, ya no, ya no es justificable, vaya. No, no, claro, claro. No. O sea que, ¿qué tal? Eh, bueno, en fin, no sé, no, no manejo mucho de esto. Pues, que te iba, te iba a mencionar una cosa? Y ya sí. si quieres, hacemos la porra de Australia, ¿vale? Venga, vale, menciona. Yo sé que tú eres más boomer que yo en internet, todavía. Pero ¿Ah, sí? por si acaso, sí, eres más boomer que yo. Vale. Y si no, de, ¿De miente, pero. Diciendo qué coño está pasando con lo de Reddit, porque yo no uso Reddit. Ah, yo tampoco lo uso. <laughs> no, en lo del mural, dices, ¿no? Sí, pero es que no sé ni de qué va. Ya. O sea, he visto como que estamos ganando a los franceses, así que, así que viva España, dígame. Pero. Eh, he, no visto, he visto lo del mural, que todo el mundo está hablando de esa mierda, y no, y ni, ni me he parado a pensar, o sea, ni me paro a mirar lo que era, la verdad. Pues nada, aquí ya saben ustedes su rincón de internet para enterarse de la actualidad. <laughs> eh, no sé, no he visto cosas. He visto que hay unos franceses rabiando porque hay gente española eh, tirándole cosas a su mural y tapando una torre Eiffel, así que a tope. con... ¿Tapando la torre Eiffel? Con, con la comunidad española y, y ya está. Eh... Los franceses han arrasado ahora. Hombre, no. Hay que pintar un pixel y tiene 5 minutos para volver a pintar otro píxel. Qué coño el tío. Bueno, da igual. Que no sé, que gane España. Ya está. <laughs> Exactamente. Eh, Ese es el espíritu. Esa, esa es la actitud. Yo voy con Españita. Soy española que quieres que te gane. Este bolido se va a llamar Soy española que quieres que te gane. Y ya está. ¿Te imaginas que por de eso el título? Sin ningún tipo de... No tendría contexto ninguno. No tendría contexto ninguno. Totalmente. Sería el título más... Eh... Invent de la historia, ¿no? Pues lo suyo sería poner previo GP de Australia Ya, pero para ello hay que poner contexto Y hasta este minuto Del, del Bólidos no ha habido contexto Ah, sí, sí ha habido, bueno, el, el, lo del layout Hemos hablado, joder Sí, no, a sí, de Australia hemos hablado, coño Sí, sí, por eso te digo que ha habido contexto ha habido. Sí, 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 previo GP de Australia El Dragonite puedo poner, con la onda de la España tengo que, tengo que pensar, Fons, yo te lo explico te Reddit, te ha una, página una página que Puedes que... pintar ¿Sí? un píxel es ah. o sé sea, como no entiendo ni cómo funciona. O sea, Reddit yo me meto de vez en cuando. Que es como un foro coche. Sí, eh, exacto. Luego, yo pero no, yo no entro no con frecuencia. No. Yo hubo una época que me metí un poquito en el Reddit de la Fórmula 1. Y es este cierto que la gente habla de cosas interesantes. ¿eh? Es como... No, 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 totalmente. Pero, pero no, como no tengo el uso de todos los días. No sé. Ya está el, ya está está el dragonite. Está el dragonite con el claro, de la bandera claro, España. Claro, claro, claro. Pues eso me vale. Con eso me vale. Eh, una, una horda de gente organizada te pinta lo que sea Pues nada, pues... Eh, si alguien puede poner por ahí un bolidos pues, Oye, por cierto, es que tenemos que jugar eh, Mario Kart Con la, las nuevas pistas esas ¿Qué tal? ¿Te las pasaste ya o qué? No, no sé que no las he comprado todavía Ah, yo sí, yo sí Estoy esperando Hostia, a, a jugar contigo ¿Sabes a cuál he probado? Vale, ¿sabes cuál he probado? ¿Cuál? El Chocobo GP Hay una oh, demo ya. gratuita Está jugando lo siento. no está mal. Yo un ojo a la demo, ¿eh? Es que. Es que. Paso. Es que. Es, es que, tío, no deja de ser lo que. Es un Mario Kart. Paso. No, no, es peor, es peor que Mario Kart. Es peor. Bueno, digo, es que cualquier cosa que es como un Mario Kart. Es que ya de antemano es peor que Mario Kart. Entonces, como. Pero la, la banda sonora está muy bien. Bueno, tío, pues me la descargo de YouTube, o sea, no, no voy a comprar un juego por la banda ahora, como comprenderás. No, 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 que yo me he pillado la demo solo, eh. O sea, ah, bueno, no, no bueno, me, vale, no vale. vale. Claro, claro. Que la demo puede jugar online. Y no está mal, por si vale, quieres vale. probarlo. Vale. Pero. Pero sí. ¡Hostia! ¿Sabes de qué.? Bueno, ya te lo comentaré luego. Pero este año estaría guapo hacer un mundial cooperativo en el MotoGP. ¡Hostias! <laughs> soy muy malo en MotoGP. ¿eh? O sea, yo no. Yo, yo, no, no, yo soy peor. Yo soy no, no, yo soy peor. Yo soy peor. Que no, que no, que no. Esto es como lo de Mario Kart, pero al revés. Decimos que los dos somos mejor que el otro y al revés. Claro, no, le metí una paliza de Mario Kart que no te ¿Que sí? Eso no me lo dices, eso no me lo dices en la pista. Eso te lo digo en. Tú eres mucho En la bebé en el centro cocotero, te lo digo donde quieras. Tú me lo dices donde quieras. Tú quieres mucho hablar, estoy viendo, eh. Muchas gracias David por su opinión. El Volcán Gruñón. Tú eres mucho a hablar, eh. Yo soy mucho de hablar y de ganar. Nos preguntan, ¿qué crees que pasará con el motor Renault a lo largo de la temporada? A ver, <laughs> a ver, a ver, se va hundiendo. No, por Dios, no, 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 no se va hundiendo, calma. A ver, eh, lo, lo, lo hemos comentado antes un poco, pero en realidad, yo pienso, en resumen, que, que tiene un motor rápido. O sea, no digo que sea Ferrari, <laughs> pero tiene un motor compet, competitivo, simplemente que no es fiable. ¿Tú crees que mejorará? A lo largo de la temporada, o vas a seguir inútil Estoy, estoy simulando mi, mi reacción conforme vayan avanzando carreras a la temporada No, hombre, no Hay que confiar con Alfonso, tío eh... No, en serio, yo creo que Yo creo que, que, que puede ir bien, tío Que a lo mejor eh, eh, se queda pillado alguna carrera Yo creo que sí O sea, evidentemente de aquí a final va a tener algún problema más, seguro Pero es lo que decía antes Yo prefiero que corra, tío ¿Crees, ¿Crees que esa mejora de fiabilidad que tú hablabas a lo largo de los años...? o sea, bueno eh, Sí, de... hombre, que sí, que, que, no, que no va a ser... Que no va a ser esto el año 2015, ni el claro. 2016, claro. ni el 16, ni el 17, ni el 18. espero Pero que no estoy ya ni seguro de que vaya a ser mucho mejor que el año pasado. Es mi problema. Entonces, vale. bueno... Ya, a ver, no sé, tío. Es que, no sé, no sé, es difícil, es difícil. No sé. En fin... Es eh, que, que espabile. Eh, Alpin, porque... Porque si no... Estamos en la vez. Están tirando motores a la basura porque dicen, somos tan superiores que yo creo que tenemos que ir con eh, un hándicap. Eh, ¿no? claro, cuando claro. llegue luego el Gran Premio de Bélgica, por ejemplo, Claro, que tenga ya dirás, ya ya me he cansado. acumulados 25 puestos de sanción, claro. pues saliendo último ganarán para no abusar. ¿no? Claro, ya han dicho, ya, ya, ya me he cansado, ya me he cansado de, de jugar con esta gente, ahora vamos a ganarle. ¿no? Claro. Eh, me cansé de ser buena onda. El plan, bueno, tío. exacto. ¿Sabes de qué me cansé yo, Javier? De ser buena onda. De ser buena onda, siempre me canso. <laughs> y, de, venga, vale. y, de no, y de no fallar mis predicciones ¡Hostia! de ganar la primera australia. al momento favorito del Boridos. La Bien, predicción. Favorita. Vale, Uf. venga, vamos. Let's estoy, go, Javier, estoy, empieza tú. Estoy, estoy, tú, estoy, tú estoy, estoy completamente preparado. ¿Aquí qué decíamos? ¿La pole venga. y el pollo o qué es lo que decíamos? ¿O no hacíamos pole? Aquí decimos primero la pole. Sí, seguro, sí, ¿no? Y luego tercero, segundo, primero. Vale, vale. Venga, pole. No me acuerdo de qué dijimos la... en la otra, pero no ninguno. No, no acertamos sé ninguno. Pero... La pole eh, en este gran premio... Sí, yo dije... Yo dije, creo que pole, dije... Verstappen, dije pole? O sea, fue un desastre. Mm. Eh... <laughs> Verstappen hizo la peor cualidad de su carrera. Vale, eh... <laughs> Vamos a con la porra de esto. Australia. La pole checo no acepto nadie, ¿eh? No acepto nadie. Eh, venga, vale. Pole. Gran premio de Australia. La pole se la va a llevar... El piloto... Eh, holandés Max Verstappen. Ojo. Ojo, ahí queda, ¿no? Duras declaraciones. Ahí queda. Yo la pole se la voy a dar a Leclerc. A Leclerc. Vale, podio. El podio del Podemos seguir hablando súper despacio. <laughs> Me gusta. No, es que hay que dejar bien claritas las cosas. El sí. podio del Gran Premio de Australia va a ser uno. Compondrá los tres pilotos nombrados de la siguiente manera. Exacto. En la primera posición, en lo más alto del podio, lo más alto para él... Monegasco, Charles. Monegasco, Charles Leclerc. Leclerc. Exacto. En la segunda posición justo detrás del primero, el piloto holandés. Hostia. Max Verstappen. Holandés de Holanda, Max Verstappen. Durísimo, ¿eh? de Verstappen de Holanda. Durísimas declaraciones. Y en la tercera, se viene, elegido, se viene un piloto de México. Se viene un Sergio piloto mexicano. Pérez. Bueno, 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 señores. Ojo. ¿eh? Primero Leclerc, segundo Verstappen, tercero El Checo Pérez. Posición de los españoles de España, Javier. Posiciones de los españoles de España. Eh, Fernando Alonso, dorsal número 14. Conduciendo para la escuadra francesa de Alpine. Eh, efectivamente, procederá a finalizar Ojo. en la posición cuyo número asociado Ojo. es el 9 mucho me parece. Y Carlos Sainz Vázquez de Castro. Carlos Sainz Vázquez de Castro. <laughs> Finalizará. el número 55 en la posición. Exacto. En la posición número. Eh. Estoy pensando, ¿eh? Hostia. Hostia. Eh. Yo Ferrari, Javier, yo qué sé, tampoco... No, estoy, estoy pensando, estoy pensando en cositas. Va a quedar... Cuarto. Venga, vale, cuarto. Cuarto. O sea... Estaba pensando no. si, si lo catapultaba en plan a decimotado porque tiene un accidente. O algo así, o una... O un fallo, o yo qué sé qué. Vale. Yo la pole había dicho Leclerc, que ya se me ha olvidado, creo que sí. La tercera posición del Gran Premio de Australia Rolex eh, Powered by Heineken será para... Creo que está poco de que ¿qué en esta también? Sí, no sé. No lo sé. Ro Antes era Rolex, el que patrocinaba directamente el nombre del Gran Premio de Australia hace mucho tiempo. Vale. ¿Rolex? Sí, sí, Rolex. El sí, Gran sí, Premio claro. Rolex de Australia siempre. Bueno, es Rolex real. está en todos lados en realidad, ¿eh? eh hablan tanto que no entero de nada. Podemos ir a peor, Dale. Eh, Podemos ir a mucho peor, en realidad. El tercero de la competición vale, automovilística que se celebrará próximamente en el Gran Premio de Australia será el Ferrari número 55, comandado por el piloto madrileño Carlos Saez. Okay. Tercera posición para Carlos Sainz. Segunda posición para. para. Y esto es mi pedrada. Vale. Hostia. El piloto británico. Uh -huh. Número 63. Hostia. Oh, y claro, que ahora pueden ser dos. Y sabes dónde va Hamilton. George Russell. Creo que Mereceres va a llegar aquí fuerte y creo que se va a colar Russell en la segunda. Es que creo que van a pasar cositas. Primera posición Max Verstappen con el Red Bull. pero ¿qué pasa? ¿Dónde está Charles? A, va, a pasar, va a pasar algo con Leclerc. No sé el qué, no sé el qué. Ahora pero ahora va a pasar algo con Leclerc. Ahora mi porra me parece aburrida. No, mi porra es muy divertida. No voy a aceptar nada. I want to change. Quiero mi cambiar. Javier, la carrera que tengo en mi cabeza va a ser increíble. Cuéntamela, cuéntamela. No, no, que va a ser increíble. Va a haber un toque entre ah, Leclerc. Tío. Entre Leclerc y no sé qué piloto. Algún problema va a tener la salida. Igual con Verstappen. Y esta victoria está un poco manchada Y Verstappen gana. Bueno, bueno, bueno. Y de alguna manera, Carlos Sainz eh, va a tener mala suerte y se le va a colar Russell, siendo el mejor del resto. Ahí detrás. Ahí delante. Tanto a él como a Checo Pérez. Que ahí Oye, está mi. mi ¿eh? Has ha apostado por sí. la. Claro, mm. esto ni de coña lo pones tú en la formulera, ¿verdad que no? No, en la formulera no, porque quiero ganar puntos. Claro, ahí, hay que en la ganar formulera punto. voy a poner, voy a poner la más aburrida de la Aquí, aquí vienes a. Aquí vengo a tirar el triple. Claro. Aquí vengo a tirar el triple, Javier. Eh, No sé, creo que va a ser el primer podido arrasar este año. Es que me cuadra. Me cuadra. Pero bueno. Eh, mmm, posición del piloto español Fernando Alonso Díaz. Eh, comandando un Dorsal 14. Eh, sí, de la marca Alpine <laughs> Difícil. Ojo. 12 Confío poquísimo. Vale, sé. vale, está bien, me gusta. Pero es que de verdad que no voy ni por el contragazo. Ya, no ya, sé, porque sé, ya. verdad que esta ya carrera lo va a ser lo malísima. Sé, pero... Y mira que no debería, eh que los circuitos rápidos, Alpine, el año pasado y este tal. Y... Pero no sé por qué me estoy temiendo lo peor. 12. Vale. 12 de tal. Es que espero resurrección de McLaren para este fin de semana. Creo que van a estar bien. ¿no? Uh, columpiada. Eh. Te veo con sí, ganas de columpiarte, columpiarte de columpiarte en esta unos, porra, eh. unos columpios, Javier. Hoy me están los columpios aquí. Uh, los columpios. Venga, vale, vale. Fernando, perdone, Carlos. Ah, no, Carlos ya lo has dicho, claro. Claro, Carlos lo ha dicho, tercero. Eh, posición de Carlos Alcaraz Pero... <laughs> pues muy bien, ¿no? Eh, situado en la zona del éxito, ¿no? Que es la que le claro, corresponde Claro, eh, Pues nada, Javier Estas son nuestras palabras De las que luego no nos acordamos La claro. semana que viene el vuelo. Deberíamos, Es que lo que digo En algún momento Tendríamos que empezar a... Yo que sé apuntarlo, tío En algún sitio, ¿no? Hagan un clip Chat Uy, claro. que igual No, se puede, no puede hacer no, pues, clip, De lo no lento tontería. que es claro, 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 hemos estado? ¿15 minutos para decir Los tres pilotos? Sí Hostia Más tonto si no lo hacemos, ¿eh? Pero bueno Oye, este es nuestro podcast ¿No? Eh, eso ¿Eh? es, eso es, Javier. Este es nuestro podcast y que hay el de más gente. He estado mirando otra vez. Intro. Para subir esta vaina a Spotify. Ah, no, vale, vale. Esto tenemos que ponernos en serio. Javier, ¿sabes, ¿sabes, quién, ¿Sabes quién no está mirando? Tú no. Yo no. Tú no vas a estar mirando, ya lo sé. Lo he mirado yo. Claro, he dicho hemos estado mirando como si tú. Sí, en fin. Claro, eh, claro. Existe una movida que se llama Spotify for Broadcasters. Por podcasters, perdón. Javier, tú no sé si lo sabes, pero tú y yo somos podcasters. Sí, lo sé, somos, lo, somos, lo somos. O sea, desde que te levantas hasta que te acuestas Javier. Porque eso se lleva. lo llevo bien. como forma de vida, perenne. 24-7. Es como ser español o ser de Atlético No eso se elige. Se eso se lleva. Sí, no sí. se elige. Eso te toca y ya está. Entonces, sí, sí, sí. como somos podcasters, tenemos que mirar. Y aunque sea, yo hago la cuenta, pero tú te preocupas de subirlos. Y hacemos una cuenta en común o algo. Porque ya mi no, no voy a gastar. esto. Eso ya es mucha preocupación para mí. Fíjate tú qué cosa. Coño, Javier, que se ha de convertir un puto MP3. Broma, convertir broma, un broma. puto MP4 en un puto MP3. Eso eh, lo tenemos que investigarlo luego por eh, WhatsApp. Broma. Pero tenéis que presionar. A partir de ahora me gustaría que, aunque los vídeos se suben a Fórmula Fons las presiones para subir esto a Spotify vayan directamente hacia Javier. Si conseguimos hacerlo. ¡Hostia! La no, no, movida no, no. es. Con lo bien que está en Fórmula Force. Con lo bien que está en Fórmula ¿Para ¿qué lo vas a acabar? No, si, si en Fórmula 4 va a seguir, pero también Monetiza no, claro no, no. te Spotify. todo, aquí Spotify, ni qué hostias. Claro. Pero, la movida es. Si subimos los capítulos a Spotify, Javier. Wow. Imagínate que no lo va a ser, ¿eh? Este fuera el primero. Eso es a Spotify. Lo llamamos el 69, lo llamamos el 1. Hostia. Oh, Hostia, eso sí que es una movida, ¿eh? A ver, es un problema porque, claro, en Spotify sería el 1 Claro Pero, es que no es el 1 Es que va a volver loca la gente, que lo busque en YouTube y va a decir, pero este cuál es, ¿Esto, no sé Claro pues o sea, vaya, vaya cafre subir el primero El 69 a Spotify, es que hay que ser, hay que ser Un trozo de mierda enorme ¿eh? Bueno, Javier Bueno, pero no, no va a ser el caso, este no va a ser el primero, así que más da No, puede ser el 70 o puede ser. también hablaría mucho del programa en general. O sea, un buen resumen del programa sería que el primer capítulo fuera 70. <laughs> o sea, una buena explicación de lo que la gente se va a encontrar. Claro, claro. O sea, no habría, que hacer, es... habría que hacer claro. un, esto, un episodio piloto de Spotify, simplemente. Claro. Eh, estaría bien. Decir, hola, ¿este va para Spotify también? Claro, lo que pasa es que todo el input visual que metemos, Ejá. bueno, eso se lo pierde pero se avisa. Se dice, claro. oye, gente de Spotify, se van ustedes a Fórmula Claro, y el día. Y, esto? y el día que nosotros hagamos esto en un plato ultra profesional, ¿qué pasa ese día? Ese día, pues, espero que tengamos a alguien que lo suba por nosotros, Javier. Ese día eh, no llega. Y si subes todos los anteriores, me gusta la, mucho la gente que cuando he dicho no tengo tiempo para subir un capítulo ha dicho seguro que tiene tiempo para subir 67. <laughs> o sea, ¿seguro a ver, no, es, en, defensa, no, no en defensa de eso, diré que, a ver, yo creo que una vez que sabes cómo se hace, no creo que tarde tanto, ¿no? Javier, tienes que convertirlos todos en MP3. Mínimo. Ah, no, coño, claro, eso sí, eso sí, eso sí. Pero, pero, si claro. fuera arrastrarlos de una carpeta y pam. Claro, eso, todavía, eso es lo que molaría. Mm. Entonces, bueno. Eh, sí. Hay que. Hay que hacer eso. Hay que hacer cositas que hacer En una tarde se hará, ¿no? Una tarde, seguro que la echa muy buena en eso. Hay una opción de subir el podcast en vídeo también a Spotify. Me interesa. Pásamela por Twitter. Eh, si existe eso. Me vuelvo crazy. Javier. Me puedes portar cosas desde YouTube, no sé. Gracias por invitarme a tu programa, además. Bueno, eh, considero que tu nivel es, es óptimo para seguir invitándote. Buen nivel eh Buen bueno. Buen, buen, nivel, buen, buen programa, más. eh Ha quedado un programa dinámico Ha o... han... o sea, es... Se han hecho unas risas los chavales aquí Porque la gente al final no viene a informarse Aquí viene a echar el rato claro. Yo lo siento porque el que informarse <laughs> Yo de verdad O sea, hacemos lo que podemos pero <laughs> Hac Hacemos lo que podemos Sí, sí, sí pero Hombre, a ver, ver. Dentro, de que, dentro de lo que cabe Medio cubrimos la noticia eh, actual de Fórmula 1 Pero... Eh, ni una nos hemos dejado Oye, ni una ¿Cuál no ni nos, nos hemos de... dejado? A ¿Eh? ver No, no Hemos hablado, hemos hablado de que hay gran premio este fin de semana, ¿no? Pues ya está. Sí, sí, sí. Hemos hablado de las Vegas, hemos hablado de todo. O sea. Hemos hablado de las Vegas. Está, cubier, está cubiertísimo esto. Hemos hablado de. Sí, sí, está todo, está todo. Está oscurísimo. La, renova, la renovación de Ricciardo, si ¿sí eso no ha pasado. Si sí, Ricardo sigue sí teniendo el mismo contrato. A ver, sería increíble que hubiese. No, vamos a hablar de cosas que no han pasado, gente. Sería increíble. Claro, 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 claro. Pero sería increíble ah, que hubiese no. pasado, ¿no te parece? Bueno Se está hubiera está sido. Bien. La verdad ahora. Eh, a veces pasa que cuando cerramos el programa. No, pero cosas. claro, pero eso, eso es distinto. Eso es que se ha anunciado durante el, el programa. Eso es mm. diferente. Eh, sí, sí, en sí. fin, Espera, voy, a meter, voy a mirar solo un momento. Oh, en joder. Twitter voy a actualizar a ver si hay algo nuevo. Ya la no se ve. Lewis Hamilton abandona la Fórmula 1. Noticia de última hora. ¿Te imaginas? No. Ferrari descarta las mejoras y apuesta por la continuidad para el Gran Premio de Australia. Las grandes mejoras podrían llegar en Imola y en Barcelona. Nada, no me sirve. No da, no da. No me sirve. No da. Eh... Se está haciendo un nuevo Monkey Island. Oye, tú, en serio, corta. <laughs> ¿Qué estás buscando? Eh... La Policía Nacional ha alertado este lunes de un nuevo tipo de estafa a través de WhatsApp. Sería increíble que cortasen directo ahora simplemente, sin, <risa> sin <risa> previo aviso de tener transmisión y hasta luego. Eh... ¡Hostia! ¿Hoy es cuatro? Hola, que yo he ido y una camiseta en internet. Voy a escribir a esta gente. Venga, no da dale, dale en directo, hombre, ya, hombre. No. <laughs> no, no la va a dar en directo. Me estoy acordando ahora. Bueno, o sea, nueva sección de bolidos, ¿no? Fon se acuerda de cosas y escribe cosas en directo. Ok, que tiene que hacerlo el otro tío, que yo no lo tengo hecho. Nada, ya está. Bueno, pues nada, eh, ¿hacemos una radio a alguien o okay? qué? <laughs> no. Joder, es broma, no, es, no. broma. Hey, 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 es broma. Te le ¡Ey! es broma. O sea, está muy, muy certero, ¿eh? Claro, claro, claro. ¿Qué, tío? ¿A quién quieres laga? ¿Quién te cae bien? Nadie. O sea, pues, verdad, que no, no, venga, dime. ¿verdad? ¿A quién quieres laga? Es que yo ahora no me apetece ponerme a jugar al Kirby va a ser más tarde, entonces nada. Te diría a mí mismo. Eh, yo que sé, ¿qué propone el chat por ahí? Te diría a mí mismo, dice. Vaya, vaya tela, tío. Pero no sé si te parece. No, claro, claro. Un streamer chiquito, vamos a buscar un streamer chiquito. Ya floras. Te digo un nombre por ahí. A ver. Voy a ver, a ver, Voy a ver ¿alguien? alguien que esté ¿Alguien que está haciendo música. Alguien que esté haciendo música. Música. Joder. música. Javier. A ver. Joder. El streamer ahí... de música para mí. A ver, a ver, a ver. A ver. Eh... Aquí, a ver. A ver. En español de España. Onda Aragonesa, la radio que nos une. ¿Qué? Onda Aragonesa. Aragonesa. A ver, a sí. ver, espérate, espérate. Venga. <laughs> nunca es tarde. Nunca. Venga. Que tienen 7 espectadores, ¿no? Vale. Hmm. Vamos, vamos, vamos. Bien. Ahí está. Ahí lo llamo. Pues nada, pásalo bien con Onda Aragonesa. Oye, eh, cuidado. Eh. <laughs> Pone, pone machaca, como aragonés, te imploro que no. <laughs> hay algo que no sabemos, machaca, acerca de esto. Hay algo ver, siniestro ver, y oscuro que debemos saber a antes. A ver, a ver si va a ver si vas una panda nazis, ¿sabes? A ver, a ver. Joder, onda aragonesa, a, no ver, suena... a ver, A dónde estamos mandando a la gente. Yo pido. Suena buen rollo a priori. Suena buena onda, ¿no? Sí. Joder, Buena onda será, claro, buena onda aragonesa, ¿eh? <laughs> estoy Si le doy al botón, no hay vuelta atrás, ¿eh? Dale, tío, yo qué sé, si es perdón, pero. Nada, nada, ya, ya quedan 10 segundos, Está... Sí. ¿eh? se acabó. ¿eh? Oye, si, si, si veis que están diciendo Hitler tenía razón, pues salís si y ya. Claro, nada, claro, a ver si... Sí, <risa> si... <risa> Pista, si Hitler tenía razón, abandonamos rápidamente claro. el stream. Claro, claro, claro. Venga, nada, vamos a iniciar ya, Force, tío. Venga, vamos. Venga gente. Hasta la próxima. Pero... Adiós, amigo.